Me sorprende que nunca me haya caído, no sé, en un pozo depresivo, Sí. porque yo tenía mucho hate a los 12 años. ¿Qué sucede con Bri, sin Angie, a nivel contenido? Eso lo hace el doble de complicado, ¿viste? No sé, dijimos como, no, vamos a hacerlo lo más tranquilo posible, que se entienda que estamos bien realmente. De la nada teníamos una responsabilidad de contar algo a, como que capaz no lo querés contar, No ¿entendés? quiero que digas tampoco barrios ni cosas ni nada para no te No, por favor regales. que no me doxen. No, no, no. Dijo Doxen y yo la dejé pasar como que entendí lo que dijo, pero No sabes lo que sigamos. es Doc. Amo que no sepa lo que es. Vamos, vamos que no. Vos Uy. sos muy de salir, ¿no? Mira, como que no nos conocemos tanto, pero eso lo sabés. Pero yo me acuerdo una vez, termina la brecha, lo veo este señor. Veo este señor ahora. Saliendo Buenísimo. así, Afteren, y una edición, Y una. Afteren. Una chica me gustaba mucho, Ay, no. vinagre. Boludo, en medio de una película de terror en el primer Porque, plano. aparte, el sepia. Yo cuando era chica me gustaba tomar vinagre. ¿Sabés que la película de terror va a estar buena cuando la protagonista se ve así? Congrego, vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo. Fernet congrego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos. Fernet congrego, vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet congrego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un fernecito que arrancamos. Ya. Fuerte el aplauso para Abril Domínguez, que se encuentra en la embajada, en el barrio de Villa Crespo, para tomar un fernecito con nosotros. Hola, ¿cómo Eso, estás? ¿cómo estás? Bien, Acá, me gusta cuando viene brindis. gente joven. Gente. Hoy voy a rejuvenecer yo con esta Me entrevista. vas a absorber las Sí, energías. quiero aclarar que no estamos cambiados de lugar porque yo me estuve Lo mirando al espejo obligué. esta semana y me di cuenta que este perfil me queda mucho mejor, entonces te lo pedí Para nada, yo lo. y ella adivina y me lo concedió. Para nada, yo dije, este es mi Ese perfil, es tu por perfil, ese favor. es tu perfil, estás divina de los dos lados. Acabamos de subir una foto a mi feed con la muchacha, que estamos muy canchero ambos. Así que nada, lo quiero decir a Exactamente. eso. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Estás en un momento, va, puede ser de índole, a veces las notas acá en Fernet Congrego se dan medio terapéuticas. Me gusta. Y la doy puede ser medio psicoanalítica porque veo que sos una persona que estás en un momento de cambio, podemos decir Sí, eso. re. Sí, sí, Todo, de sí. todo. Muchos cambios, ¿Cómo sí. estás? ¿Estás contenta, entusiasmada, un poquito de Estoy miedo? contenta, re, o sea, estoy contenta, tengo miedo también, Tengo miedo, me hicieron pero acordar de Tengo es miedo. como una mezcla de emociones, ¿viste? Tipo, nostalgia, tristeza, emoción. O sea, estoy muy emocionada. Estoy como pensando cada cosa y como que me quiero mudar ya. Y a la vez, otras cosas de mi vida, tipo, estoy medio más Ah, se quebraba, psicoanalizada, se amiga. quebraba. Sí, No, sí. pero estoy O sea, nos contenta. sirve que llores, pero tan al principio, capaz que nos bajones un poco por Todavía lado. no, pero un Sí, ratito pero me en media hora, alcanza. si llorás, no viene el pelo. Dale, está todo diagramado. En un ratito Sí. No, no, por favor, es un chiste. No, pero sí Por es. eso, como que algunas. O sea, medio montaña rusa. Sí, re. Y. Estoy re montañero. O sea, un día estoy tipo, viva la vida, no sé qué, al otro día estoy así. ¿Y eso Y se así verá voy. reflejado en el contenido? ¿Se ve reflejado o medio que la parte más baja no llega a tus videos? Medio que no llega. Pero porque cuando estoy así vibrando abajo, como que no grabo, no puedo agarrar la cámara. No puedo, ni siquiera me sale, como que lo intenté y digo, ay no puedo subir esto. Como que no puedo fingir, viste, estar bien. Entonces siempre espero como estar un poquito bien. Y la de, che, muestro que estoy en la verga, yo lo pedí de mercenario productor, te voy a plantear esto. No, no, por ahí no garpa o vos no tenés ganas de mostrarte así vulnerable. O sea, lo digo, tipo, no Che, tengo problema en claro. decir, me pasa esto, todo para el culo, lo que sea. Pero no me como que no me inspira cuando estoy mal, no, tipo directamente no puedo agarrar la cámara. Yo me bajo de lo que te acabo de decir, porque posta que es más sano. Si no, no hay nadie. O sea, vos con tus seguidores y seguidoras te abrís un montón, pero también imagino que hay algo de, no sé, te pregunto, hay algo que queda para abrir, ¿no? Hay algo de intimidad que Sí. queda con vos. Sí, re, encima yo comparto un montón. O sea, mi contenido soy yo, es Sí. mi cara, mi vida, como que no es contar algo sobre otra cosa, sino literalmente mi vida. Entonces, si yo estoy mal, es como que siento, bueno, lo que estoy grabando está mal, ¿entendés? Claro. Entonces es difícil como encontrar el balance, ¿viste? Entre, bueno, muestro todo, digo todo, pero a la vez, bueno, hasta acá, capaz esto no, porque es difícil, es como si, como el producto, entre comillas, es mi vida literal. Sí. Entonces es como, nada, también es como cuando te dicen, no sé, que no les gusta tu contenido, no, o les aburre, lo que sea, es como, mi contenido soy yo, entonces me está diciendo Sí, que mi te vida es aburro una yo, entonces la mierda. concha de tu madre, te aburre mi Claro. vida. Claro, es como que no es algo con un guión planeado, ¿viste? Es
literalmente la vida misma. Re, y pará, y en esto de que tu contenido es la vida misma que me flashea, me parece que está de hecho tapiola, ¿tomás decisiones de vida pensando en el contenido o ni en pedo? Tipo, che, ¿me mudo sola si tengo un lugar para grabar tranquila? Sí, ¿hay algo de eso? Sí, re, bueno, la mudanza me va a dar la posibilidad de hacer mucho más contenido, o sea, tener mi espacio, mi lugar, mi todo, como para yo decidir cómo hacer todo, cómo mostrar todo. Y también la vida, tipo, en los viajes y todo eso, siempre pienso, o sea, mitad de mi cabeza está en el contenido. Yo no, te voy a avisar que en algunas cosas por ahí le erro de tío, no tengo idea, pero aparte porque no tenés tantas notas, estuve chusmeando, vi lo de Fer, no hay tanto. Así que gracias, porque para tus... ¿No tenés así mucho mano a manos? No, soy más tranqui, pero me gusta igual. Bueno, la conseguimos, nosotros la conseguimos, así que estamos contentos. Así que sin algo le erro, corregime sin ningún miedo y pido disculpas de antemano. Ay, pero por favor. Tus fans. Por favor. Pero quiero arrancar un poco por ahí. Vos lo que dijiste, chusmeé ahí, estuve viendo el video que subiste creo que ayer. Sí, ayer. Ya tenía como 12 millones de reproducciones. Ojalá, manifestando. No, bueno, pero va muy bien, posta. Y decías esto de que nunca viviste sola, no entiendo cómo, o sea, ¿qué tenés, 23? Sí, no tiene sentido, pero ¿cómo fueron tus...? ¿Dónde viviste antes, digamos? Siempre viví con mi familia, pero esto de, viste, que capaz te coinciden... ¿En un momento no vivían con las chicas y la K-House? No, nunca vivimos juntas. Era el plan, pero nunca se concretó. Nos íbamos a ir a vivir como unos meses a una casa, por eso el nombre. Sí, o sea, porque vos decís house, ¿por qué? ¿Entendés? Sí. Pero quedó. Pero la idea era esa, tipo, era hacer una casa y vivir juntos. Nunca hoy pasó. Hoy está bueno, pero no sucedió. Hoy está muy bueno. Ahora está muy difícil que no pase. Supimos explotar el contenido en su momento. Sí, porque ahora está... Ahora en realidad sería increíble. Ahora sería buenísimo. Una casa de cuatro exes podría ser tipo... Es para sería Netflix. Muy bueno. Realmente es un reality. Tipo reality sería muy bueno. Bueno, el que ponga la plata primero. Tal cual. No estamos regalando un ideón. Mete la breakout, dice. No, la breakout. Sí. Sí, tal cual, Divorce House sería. La Break House. La Friend House ahora. Sí, hay que ver. Viviendo juntas hay que ver si la Friend House. Hay que ver, total. Pero sí, íbamos a hacerlo, pero nunca se dio. Y nada, siempre viví con mi familia y eso. Como que también el año pasado viajé mucho, qué sé yo, entonces como que. Nada. ¿Tu hermana es influencer también? Sí. ¿Youtuber? Sí. ¿Y tenés, hay más? No. ¿Son ustedes dos? Nosotras dos. ¿Y ella quedó allá? No, ella justo también se mudaba con una amiga, así perfecto. Que fue tipo al mismo tiempo. Mi mamá estaba... Eso te iba a decir, nido vacío total. Mi mamá quedó... ¿Hay quien que piense en tu madre? Ella no tenía más lágrimas, o sea, no podíamos tocar el tema. Todos los días. ¿En serio? Mira, no se podía tocar el tema, o sea, no podíamos hablar normal del tema porque mi mamá es de Piscis, le costó mucho. Pará, por favor, contame la primera vez que fuiste a ser mame mudo. Bueno. ¿Cómo fue en simultáneo con tu hermana? ¿Quién tuvo que dar el segundo batacazo que debe haber sido más duro? O sea, lo peor fue lo de mi hermana porque yo como que es algo que venía hace un montón, sí. Tipo, nah, más grande en búsqueda, ¿no? Sí, en búsqueda, avisando. O sea, mi mamá ya se lo esperaba, yo le decía, este año me voy a mudar sí o sí, qué sé yo. También el año pasado tenía la idea, como que siempre estuve averiguando todo el tiempo, constantemente. Mi hermana cero, mi hermana así. Yo acá, de acá no me muevo otras cuarenta. Sí, obvio. No, igual está bien, es lógico. Y de la nada aparece su amiga y le trae tipo esta propuesta. Okay. Y ella me lo cuenta, ella estaba de vacaciones en febrero y me lo cuenta por audio. Tipo, che, Bri, tengo esta idea, no sé qué, ¿qué opinás? Yo le digo, lo que vos quieras, o sea, nada, yo le doy mi opinión, qué sé yo, le digo, mamá. Sí, igual la vas a matar. Como que no se lo esperaba, lo mío era como, fue algo pausado. Sí, sí. Más gradual, perfecto. Y cuando se lo dijo, mi mamá sí. ¿A vos estabas presenciando? Yo le decía, yo no se lo quería decir, mi hermano volvió a viaje y yo decíselo, no puedo aguantar más, sí. Yo tengo esta de acá. ¿Te cuesta guardar secretos? Un poco, pero los guardo, pero sí. Como que, no sé, sí. Tipo, eran días que me la miraba mi hermana, tipo, por favor, decíselo, sí. No quiero lidiar solo con esto, ¿entendés? Pará, ¿y cómo fue ese momento? Nada, se lo dijo en el cuarto, estaba re nerviosa mi hermana. Decía, mi familia es como que todos son re sensibles. Okay. Somos, yo también. Sí, sí, vos en un rato vas a llorar. Así que en un ratito, no vas a ver ese momento. Y nada, mi hermana estaba re nerviosa y mi mamá tipo se quedó en shock y como que después cayó y se puso re mal y nada. Tardó sus buenos días. Sí. Pero bueno, y después yo encima terminé consiguiendo departamento, entonces fue todo a la vez. Pero claro, bueno. Todo medio junto. Ya, ahora ya está. Ya está un poquito mejor, tipo ya, che, las ayudo con la mudanza. Ahora está tipo reacompañando, ayudando, todo. Y van a, no quiero que digas tampoco barrios ni cosas ni nada para no te regales. No, por favor, que no me doxen. No. Yo soy re cagona. Dijo doxen y yo la dejé pasar como que entendí lo que dijo. Pero no sabes lo que es doxen. O sea, la escuché muchas veces, pero nunca la entendí del todo. Amo que no se vale. Amo. Es cuando te sacan tu dirección,
Doxear es básicamente eso, sí. Tipo sacar tu dirección y filtrártela en internet. Yo creo que ya dije mi dirección mil veces, pero claro, eso es lo bueno de mis seguidores. Es como, ah, mira, bro, vive ahí, nos chupa un huevo. Claro, le chupa un huevo. No, me gusta tu contenido, blanco, pero no hay ninguna chance que vaya a tu casa. A mí me ha pasado de salir, tipo, de mi casa, que esté todo grafiteado, bueno, pero con tiza, tipo, todo escrito, Bri, te amo, no sé, tipo, toda la vereda de mi casa y yo así. No, o sea, se filtró un par de veces. Bueno, por eso alguna vez se filtró una vez. Más que nada, tipo, gente de que vivan ahí. Pero así de que se filtren en internet, creo que no. Espero que no. No. Y espero que ahora no pase. Y ahora andamos a vivir ahora, claro, guardémoslo. Mozzarella. Sí, y hay algo de que la gente le gusta como mandarse la parte si sabe dónde vivía. Ay, sí, re. Yo me mudé ahora a un lugar donde vivía el visa, ya no vive más. Y todos siguen diciendo, acá vive el visa, acá vive el visa, sí. No vive el visa acá. Pero todos quieren... No, claro, eso chupó un huevo, ¿no? Que aparte, imagínate, visa, Grego, como... Bueno, se mudó Grego, no sirve. Pero me da mucha risa que hay algo en que lo van a seguir diciendo porque quieren sentir que viven... Claro, sí. Visa y si saben tu dirección, van a decir, sabemos la de Bri y la van a decir. Sí. Así que guardalo. Pero pará, vamos a esto de a estos cambios que estábamos hablando recién. ¿Qué onda esta cuestión de mudarte, más allá del contenido, a nivel personal? ¿Tenés miedo? ¿Te cocinás? ¿Tenés ganas? ¿Sos medio un desastre? ¿Eso chica, que es lógico? ¿Cómo va ese proceso que imagino lo vas a mostrar? Sí, voy a mostrar todo. Y la verdad es que estoy, o sea, re emocionada. Yo siempre fui como de cocinar, ¿viste? La típica, tipo, no quiero mudarme porque no quiero cocinar, no quiero lavar la ropa, no sé qué. Sí. O sea, yo siempre hice esas cosas. Entonces eso no es como algo nuevo para mí. Y siempre como que, como que quería tener mi espacio y tipo mi cocina, mis cosas de la cocina, elegir cada mueble, cada detalle. O sea, a mí me encanta el diseño interior. Mirá, qué flashero, qué bueno. Sí. Y... me encanta mal, entonces estoy como tipo pensando cada cosa que esto de tal color, no sé qué, o sea, como que ya quiero tener todo armado a la vez, como que nada, procesos y estoy disfrutando el proceso, pero como que me encanta eso, tipo ver cómo se va formando todo, tener mis cosas, todo eso me encanta. Nos podemos juntar a ver sillones, yo estoy hace un mes que solo hablo, estoy tipo monotemático. ¿En serio? Chini acá me armó un render que ya se lo mostré creo que hasta al portero, ya tipo pasa alguien y le digo, mirá, así va a ser el living, flaco, me chupa un huevo. O sea, todavía no tenés sillón. No tenía nada que ver con el programa esto, pero como verán entró al programa, mañana. Iba a llegar al momento mi obsesión al programa, llegó de la mano una invitada que dijo que está la misma, mañana me llegan las mesas y las sillas. Una especie de comedorcito que voy a hacer. Y no, y el sillón 50 días, un pijazo. Un montón. Sí, pero nada, es lo que tardan. Ahí están. A mí creo que me tarda 15 días. ¿En hacer un sillón? Sí, pero es rápido, a mí muchacho. Sí. Es veloz. Sí, ya veo. Está bien, muy bien. Escuchá, ¿cómo te manejás con la parte tipo contable? Pago, alquiler, cuenta de banco, todo. ¿Dónde hay? Estoy buscando si hay una fisura en ti, pero veo que no. Sí. ¿Te manejás ahí? No, en eso sí soy desastre. Ah, okay. Porque soy... tipo AFIP. O sea, soy muy colgada. A mí me gusta, ¿viste? El débito automático. Sí. O sea, que yo no tenga que acordarme de pagar algo. Perfecto. A mí me gusta que me lo saquen, que yo no vea, que se vaya, que se vaya. Y te enteres vos. Claro. Tienes que ver plata igual. ¿Qué? Estamos laburando, ¿sí? Ahora estoy con las deudas. Sí, por eso hay que laburar. Ahora estoy rajando la olla, te digo. Okay. Entonces no metas más cosas en el débito automático porque va a explotar el momento. Claro, sí. De repente digo, ¡ay, esto de qué! No, a veces lo que pasa es que rebota y te llega un llamadito, te corta el cable, te llaman o algo así. Bueno, y todo eso es como que ahora todavía no me tocó pagar nada, pero como que me cuesta eso acordarme. Como decir, mi mamá me tiene que recordar las cosas 16.000 veces. Tipo, flaca, paga esto, hace esto. Mi contadora, que es mi tía también, pobre, está todo el tiempo tipo, Bri, esto, tipo, mandame todo y yo, sí, ahora lo... Nunca lo hace. Y no lo hace después. Sí, yo llegué a deber expensa mucho tiempo. Ay, no, pero después es que tenés, la cantidad de cosas. Te ponen tu nombre en el ascensor, tipo. La youtuber debe un papel. Sí, hacen eso. ¿Hacen eso? Postre, nunca viví en un edificio yo. No tengo. Claro. Pero ahora te mudás a un edificio. Sí. O siento que tenés. Sí. ¿En qué calle? Ah, le voy a caer de vuelta. ¿Qué piso? Era re raro. El entrevistador se ponía muy raro. ¿En qué piso? Y pará, flaco, no te conozco. ¿Qué piso? Pero para, ¿en serio hacen eso? Tipo, ¿te ponen el nombre en...? Sí, sí. O sea, por lo menos hacía en un momento, no sé ahora, pero sí. O sea, pusieron, creo. No, a mí, yo no llegué. Pagá, flaco. Yo no llegué a eso, por suerte, me ponía la vergüenza. Pero sí me pasó que suceda. Yo lo que te escucho hablar a vos, hace poco me fui de viaje con Luli González. Sí. Vamos a hablar de ese pequeño demonio. Que me dijo que quiere volver sola a Fernet con Grego. Y ella realmente es un demonio. Yo sabía que era tan mala. Es brava. Es que no se nota, ¿viste? No. La gente dice, ay, Luli, niño. Pero yo estaba en la brecha hablando con una piba y iba y decía,
¿te lo puedes chapar a mi amigo? Pobre, no chapa hace mil años. ¿Cómo vas a decir eso a una persona? Y sí, yo, no tiene a la otra persona no la conocía, no es que era alguien que yo conocía. Estaba en España, por ahí era española, no le podía explicar, no, esto es influencer. Claro, como... No, parate. Y en general me miraban así y se iban, porque aparte ella tipo, se insistía con la idea de... Es que Lourdes no tiene vergüenza, ¿viste? No. O sea, vos le decís, andá, decirle esto, hace esto, no le importa. Y una como una intensidad, es como mucha energía en una persona muy pequeña. Una bola de vida. Sí. Capa. ¿Qué te pasa? Lo que me, verdad, bueno, pero pasa. Lo que iba hacia este paralelismo, porque me sorprende de ustedes, se lo dije también a ella, es, ¿vos a qué edad empezaste a hacer videos? A los 11, 12. Claro, tenés 23. Sí. Estamos hablando de por lo menos 10 años de experiencia casi laboral, porque también es un laburo. Tenés la responsabilidad de tener que subir videos, tener que editarlo, te va fijando los números, te va afectando si te va bien, si te va mal. ¿Qué tipo de contenido funciona? Sí. ¿Qué va esto? El tener la remera de High Hater. By Hater dice atrás. By Hater dice atrás, mira. Espectacular, pero digo, lidiar con los haters. ¿Cuántos años ya van de exposición? Bastante ustedes. Y sí, yo arranqué en 2013. Wow. Un montón. O sea, imagínate una pendeja de 12 que yo tenía más. Pero tenés hate. Más, sí. Pero tenés más experiencia que tipo la mayoría de los artistas que vienen acá, que por ahí son tan desde la pandemia. Sí, es que. Yo como que no tomé conciencia de que lo que estaba haciendo, ¿viste? Era como un juego. Mi mamá no entendía mucho, tipo, que estaba exponiéndome en internet. Y de repente yo me acuerdo que tenía más hate. Que esto siempre como que me sorprende que nunca me haya caído, no sé, en un pozo depresivo. Sí. Porque yo tenía mucho hate a los 12 años, ¿entendés? No, qué pobrecito. Tipo, tenía, yo luchaba para que tener más likes que dislikes, porque mis videos tenían, no sé, poner que tenía 100 likes y 98 dislikes. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer, entendés? Ay, no, pobrecita, y pará, tenía vos tenías 12 años. 12, 13, ¿entendés? Y me sorprende que, o sea... ¿Qué mierda? Para, perdón que me meta ahí, pero ¿qué podés hatear de una persona de 12 años? Sí. O sea, es otro de 12, imagino. Aparte igual era otra época que se hateaba mucho más, ¿viste? Era, todo era criticable, si te estabas masticando un chicle, era, hija de puta, estás masticando el chicle. Claro, sí. ¿Vos sentís que antes era más que ahora? Yo siento que ahora... O sea, está muy... siento que antes era más... ay, no sé, igual, porque ahora es más tipo... Todo eso de la cancelación, sí, y qué sé yo. Cringe, pero siento que toda cringe. Antes era más como, te digo, cualquier cosa. Claro. Me chupongo, no había tanta conciencia capaz. Es verdad. No estaba como. No existía la palabra hater, entonces era simplemente gente siendo mala y no tenía ni una etiqueta. Me acuerdo que una vez yo ya no sabía qué hacer. Yo digo, ¿qué tengo que hacer para agradarle a esta gente? Hice un video para los haters. Y era yo diciendo, por favor, ¿por qué me odian? ¿Por qué? Era yo explicando, tipo, ¿por qué? Yo soy una buena persona. Yo solamente te he hecho videos. Y el video tenía, tipo, 600 likes, 800 likes. Y era yo diciendo, por favor, ya basta. Ay, veo mucha ternura. Hiciste un video para que no te odien y te odiaron más. Me dieron más y todos los comentarios. Ay, Dios. Pendeja de mierda, bancatela. Si se vive. Y yo seguí leyendo. ¿Qué? Bueno, no funcionó. ¿Y eso cuánto yo tenía, ponele? Y ahí tendría 14. 14 ponele. Años, boludo, no hijo sé. De puta, qué mierda. La son? Gente era muy cruel, la gente qué era feo cruel. Cuando querés. Igual yo era más grandulón, yo tenía tipo 25 años, mucho más. Pero cuando le querés devolver al hate y te sale mal. A mí una vez en Twitter me dijeron, tipo, un amigo me dice, amigo, me odiaban, pero mal, mal. ¿En Twitter? Me mataban todos los días, tipo, realmente entraba ahí, me largaba a llorar. Y un momento un amigo me dice, amigo, Twitter es malo, tipo, tenés que ser más malo que ellos. Digo, esto está, si lo quieren subir se van a reír de mí, hoy ya me chupó un huevo, mi gente me chupó un huevo a los 6 meses. Un chavo me bardió y yo estaba de novio y se me ocurrió subir un collage que era tipo, ah sí, mi vida es esta. Y era tipo 3 fotos que era tipo, yo en mi auto, otro con mi novia, y otro tipo en mi casa, tipo, no sé qué quise hacer. Como, ¿entendés? Tipo, le fronteé mi vida al chabón, ¿para qué? Mi con el collage me tuvo tengo todo novia. Twitter volviendo. Hace collage el chabón. Y no puede... Ay, la palabra collage, te juro que la veo y me pone mal porque me recuerda a los que me boludearon con eso. Y yo era tipo, ay, me equivoqué, pero era real que ya no sabía qué hacer. Ya había probado, tipo, ir por el lado que me considero de ese palo, en realidad más, tipo, más humilde, como sí. Tratar de, no, tengo bueno, abajo, en realidad quiero hacerte reír. Exacto, novia. No muestro estas cosas, como, no quiero frontear. Entonces dije, no sé, flashear rapero, Dios. Ay, no. Con las 3 puntitos así, me acuerdo, editadas en... ¿Te acuerdas que antes había una app de Instagram que era tipo para... Ay, no, te imagino a vos, así es. No, yo haciendo el collage, tipo, bueno, que entra en a ver qué foto le voy mandando el tweet. Todo muy feo. No, sí, muy feo. No puedo creer que nunca vi eso. Y mi pregunta es, ¿cómo con 14 años subís un video para que dejen de hatearte, putean el doble, ponele... ¿Y cómo seguís? Si yo eso habla muy bien de vos. Porque otro le dice, ¿sabés qué? No quiero más esto. Sí. Y tengo 14 años, puedo ir a hacer otra cosa con mi vida. Claro, ¿por qué seguías? Y yo creo que porque
No sé en realidad, porque yo muchas veces pensaba como, ay no, soy malísima para esto, porque la gente medio te hace creer sus palabras. Aunque vos estés seguro, bueno, no, o sea, no sé, porque hoy en día como que estoy mucho más segura de mi contenido, y si alguien me dice tu contenido es una mierda, como que no me importa. Pero en ese momento yo no estaba tan segura, era como, bueno, estoy experimentando, no sé qué, no sé editar, estoy grabando con el celular como puedo, entonces como que, no sé, yo me comparaba ya con los youtubers del momento, que eran más grandes, más producción. Yo decía, esto que estoy haciendo es una mierda, ¿entendés? Claro. Y claro, venía alguien y te decía, sí, es una mierda. Te lo terminaba confirmando. Entonces yo decía, claro, es una mierda. Como que medio me terminaba creyendo eso, pero solo una vez como que dije, no, voy a dejar YouTube porque no puedo. ¿A una vez llegaste a eso? Pero basta. De muy chiquita, tipo, muy al principio. Después como que siempre le metí, pero también porque capaz como que tenía mi meta inconscientemente. ¿No? Como que sabía que en algún momento iba a estar completamente conforme con lo que hacía, y como que seguía por eso inconscientemente. No, y con lo poco que, porque nos estamos conociendo hoy, tipo así de charlar, tenés como una repersonalidad también, y siento que eso por ahí fue un poco tu escudo, ¿no? Como vos vas con la tuya. Puede ser, y sí. Y que la chupen un poco. Sí, encima también me pasó de empezar tan chica, que yo primero lo ocultaba del colegio, ¿viste? Yo era Hannah Montana. Yo era Hannah Montana y claro, yo tenía 3 seguidores. Entonces, cuando uno de esos 3 me comentaba una foto, me encantan tus videos, y alguien me preguntaba en el colegio, ¿qué videos? Yo no sé de qué habla. O sea, porque en Instagram, claro. Iban me Instagram, exponían, porque claro, YouTube tipo... era otra cosa. Sí. Y yo capaz alguna que otra vez he borrado, tipo, amo tus videos, elimino. Hasta que en un momento ya no era uno, eran 5, ¿entendés? Y yo decía, no puedo borrar los 5 comentarios. Aparte, ¿por qué borraba cosas lindas? Que, o sea, puteaba los hate en YouTube, después lo que la quería lo borraba, eran todas malas. Esto había sido como antes, cuando era como medio... Sí, sí. Estaba surgiendo. Era, cae en mi mochila, y de repente no quería que vean mis compañeros, yo mostrando cae en mi mochila. Ay, Dios, sos muy capo. Para. A los 13 años. ¿Cuánto tiempo mantuviste esto de Hannah Montana fuera de juego? Porque en un momento ya tenés que blanquear, ya te empezás a ser conocida... Se lo ocultaba a mis amigas también. Tipo, mis amigas me decían, ¿por qué te comentan videos? Y yo, no, debe ser los de Instagram. ¿Qué videos de Instagram? Claro. Como que yo inventaba una historia hasta que, bueno, ya a la gente le aparecía. Cuando ya te empieza a ver la gente, ya no lo puedes sostener. Sí. Y nunca dije, o sea, sí le conté a mis amigas, pero en el colegio fue como que se empezaron a enterar y ahí empezó el boludeo, ¿viste? Y era tío, así, el miedo era un bullying, ¿no? Que vengan claro, a boludearte. Claro, o sea, nunca me hicieron bullying, pero sí siempre boludeo. Yo me acuerdo una vez que yo le tenía miedo a una que era del último año, o sea, bastante grande la mina. Sí. Pelotudeando a mí, que yo tenía 13. Qué forma, y que yo se muera. Estaba yendo a la... Se muera, posta, boludo, no tenía nada que hacer, estaban tratando mal a una chica yo de 3 años. Tenía que ir a la parada y ella estaba en una parada del colectivo que iba enfrente. Entonces yo tenía que pasar por ahí, era mucho más corto el camino. Yo hice un camino de toda una vuelta gigante, pasando así atrás de los autos, para no pasar por la mina, porque era una mina, o sea, para mí tenía 17 y yo tenía 13, pero mirá. Enorme. Y ella siempre que me veía era como, ay, me puedo sacar una foto. Pero ese, ¿viste ese tono? Lógico. Ese tono yo lo tenía acá, de siempre de pibes más grandes. Yo digo, ay, yo pienso, ¿no? Yo a los 17 ni en pedos me hubiera cruzado. ¿Y en qué momento? Porque te cae un día. En un momento te cae la ficha. ¿En qué momento te cae la ficha que te ayuda a bancar toda esa mierda que es gente envidiosa? Porque realmente esa piba es celos, sí, bueno, nada más. Y a mí me callo cuando esa misma gente viene después y te dice, che, tengo una marca, ¿viste? Uno sabe, mirá, tengo, no una, tengo una marquita de carteras, sí. Te puedo mandar. Y no vuelto a la puta de tu padre. Yo bloqueo, no, mentira, no, pero como que no les respondí nunca a esa gente porque chupamelo. Claro, y no. No, obvio. Pero sí, o sea, muchos de los que así me boludeaban en el colegio, después, no sé, una intentó ser youtuber, no le funcionó, borró todos los videos, como que ahí te das cuenta que hay un poco de... Sí, obvio, resentimiento de que lo intentaron. Eso, sí. Y está bueno también como mensaje, porque hay gente mirando que es, che, boludo, tenés algún... Viste que hay esto de que un amigo, yo lo veo, yo sé, hace 100 años que soy influencer, yo también hace mucho que estoy... Fuiste de los primeros pioneros de Instagram. Y fui joven en algún momento, digamos, en las redes sociales, y como tuve fuera de joda la suerte de ser uno de los primeros, imagínate que estos 8 años que yo estoy, o 10... Salieron un montón de influencers, de hecho casi todos salieron después. Es que ahora hay una demanda que en ese momento no... Y yo cuando los veía, que algunos eran de mi círculo, o sea, de mi círculo, arrancar, a todos, no había uno que no lo boludeen, tipo, este quiere ser influencer, este está haciendo como creo, y era como, no, boludo, no está haciendo como yo, está haciendo como nadie, quiere hacer algo que ya es un nuevo laburo, que seguramente vos también tenés ganas de dejarlo en paz. Hay como un boludeo muy grande el que está empezando. Sí, y es que la gente que no se anima y ve al otro animándose... Sí. Lo más fácil es decir, este pelotudo... Este es un idiota. Claro, exacto. Porque no se anima a hacerlo él. Hijo de puta. bronca. Escuchá, mi pregunta a todo esto que nos metimos en este tema que me encanta es, más de 10 años haciendo contenido, ¿te das cuenta? Hay cuestiones, no sé, de tu personalidad que decís, che,
crecí más rápido. Digo, hay cosas de darte cuenta que tenés una madurez profesional que no es de 23 años. ¿Lo sentís? Sí, re, o sea, lo sentía mucho de más chica, tipo en el colegio. Como, nada, escuchar pensamientos o cosas de otras personas que yo ya las había pensado capaz hace mucho tiempo. Porque sí, medio te obliga un poco a... Al principio estás, no entiendo nada, no entiendo nada. De repente tenés un séquito de personas que está escuchando lo que decís. Y es como que medio te hace controlarte y abrir una parte de tu cabeza tipo que piensa distinto. Porque sí, como que de repente decís, ah, tengo una exposición. Sí, una responsabilidad. Claro, es como una especie de responsabilidad. Bueno, todo lo que diga, lo que haga. Entonces como que te empezás a tener otro pensamiento que capaz la gente normalmente no lo tiene. Y bueno, ya me acostumbré. Te acostumbraste a escuchar, te flashea esta vida, tipo, lo pensás seguido, no sé si uno lo va a pensar todos los días, pero... Re. Che, qué loco lo que pasó, tipo, los viajes, los laburos... Re, sí. La obra, la plata, fuera de joda, todo, porque sí. Vos estabas en el colegio y hoy estás viviendo un sueño. Sí, re, es que pasa mucho que a veces lo das por sentado, ¿viste? Como, bueno, esta es mi vida, va, y de repente cuando freno, o sea, yo intento hacerlo como muy seguido, tipo frenar y decir como, bueno, tengo esto, me está pasando esto, también hago mucho el ejercicio de escribir, como agradecer cada cosa para ser como consciente de cada cosa que me pasa, porque si no, como que lo das por hecho y le sacás como la gracia. Sí. Tipo, si te acostumbras mucho a que va a haber gente siempre, claro. Normalmente capaz subo un video, esto, lo otro, y capaz hay veces que subo el video y de la nada me quedo como tildada viendo la gente que lo está viendo y digo, wow, la gente lo está viendo, los comentarios como... Digo, la gente le gusta lo que hago, está comentando lo que hago, como que no es algo al pasar, ¿entendés? Y a veces no lo querés dar por sentado. Claro, re. Qué loco que haces ejercicio, porque es muy fácil, sí. ¿No? De repente olvidarte y estás pensando en que más seguidores, más esto. Sí. Es que cuando me olvido y estoy como en una actitud de boluda, digo, ay, no, bajá. Vamos, agarré el librito y escribí, agradecé. Como que, no, intento también cada viaje, tipo, como que viajar yo no lo doy por sentado para nada. Porque yo de chica en mi vida hubiera podido viajar, ¿entendés? Entonces como que no puedo dar por sentado las cosas, porque no sé, lo quise siempre, entonces es como que una vez que lo tengo no puedo hacer como... ¿Y esto que ha pasado en estos últimos años? ¿Un viaje, un momento, un laburo que me pueda decir, che, esto fue de lo que más me flasheó, de estar ahí diciendo, mirá dónde llegué, no puedo creer esto? Bueno, yo siempre, así como un viaje que te puedo decir, tipo, de chica siempre quise conocer Nueva York. Era como esa meta que decís, nunca en mi puta vida voy a ir, ¿entendés? Sí. Pero porque capaz para otra gente siempre fue su realidad poder ir a Nueva York. Pero para mí no, y siempre fue como, nunca voy a poder viajar, nunca voy a ir en un avión, no sé qué. Y yo, la primera vez que viajé, había sido la única vez que salí del país, fui a Chile. Tipo, a mi único viaje era a Chile, yo fui a Chile. no sabés, me subí en avión, fui a Chile, dos días fui. Sí, pero fuiste a Chile también. Ese era tu cachito de batalla. Salí del país. Me encanta, yo salí del país, me gusta. Y fue como a los 16 años, 17. Entonces, cuando fui a Nueva York, fue como, wow, es un viaje, pero es a la vez la meta de yo de chiquitita que quería estar acá. Y eso como que fue como, estoy acá. Yo veía, estaba ahí mirando la Estatua de la Libertad que ha sido la Torre. En Chile. Se me graba todo. En Chile. Un quilombo. No, estaba viendo la Estatua de la Libertad y decía, como que me quedé en un momento como muy tildada, como, wow. Esa, como ahora es mi vida, que yo puedo decidir si quiero ir a Nueva York, ¿entendés? Y es re loco. Hay un empuje, ¿no? También de che, ¿cómo sostener esto? Que está bueno. No digo poder ir a Nueva York todos los meses, pero de poder como seguir en ese estilo de vida. Sí, re. O sea, yo creo que lo más difícil es mantenerte, ¿viste? Porque como que es fácil apuntar a tener un boom. Sí. Y después mantener eso es re difícil, porque vos podés... apuntar todo a tener un video con muchos números, un video viral, que tenga 10 millones. Y después tu próximo video tiene 500.000 y vos decís, soy un fracasado. Y estás todo el tiempo como intentando apuntar a que otro video tenga 10 millones. Sí. Y yo creo que la clave, lo que yo siempre pienso para mantenerme es como, en vez de conectar con los números, conectar con las personas que te ven. Perfecto. Entonces, una vez que conectás, tipo una vez que hiciste eso, como que la gente siempre te va a ver porque ya conectó con vos. Entonces, como que yo al haber hecho eso, de más chica y eso, como que me motiva siempre a mantenerme, a seguir y todo el tiempo como más, para poder seguir viajando, poder seguir compartiendo a la gente lo que hago, etcétera. Es hermoso lo que sí, y hay una clave muy grande que hay gente que todavía no se da cuenta, que es, digo, hoy está, viste, todo este el auge del streaming y quién le gana tal y cuánto, y todos esos canales que miden tanto, lo que en realidad tienen, independientemente de los números, son comunidades. No sé, a mí me doy el ejemplo de, yo soy bastante fanático de Pan en la Mano, me gusta, y Pan en la Mano...
Tiene un numerazo, o sea, obvio que sí, pero digo, lo que más tiene es un grupo de personas, ¿sí?, que lo van a ver donde sea, si lo hacen de acá, de allá, si lo hacen, ¿sí?, en un teatro. Y yo siento que el caso tuyo y el de Angie, yo no sé si te acordás, pero nosotros, no sé si fue con Angie, pero yo había hablado para invitarlas a ustedes. Sí. Ah, venía con reclamo, no, pero. Y no, no vino. No lo digo mal, no, pero cero, digo. Es todo lo contrario, es un halago, digo. Y eso fue hace como 2 años. Sí. Entonces, en este programa que tratamos de traer gente que está como en un buen momento, porque lo necesitamos para que, primero porque es lo que la gente quiere ver y segundo para que le vaya bien el programa y demás, no nos pasa con tantos artistas de decir, che, los queremos invitar hace 3 años y 3 años después los queremos seguir invitando. Y eso habla de estar como, de mantenerse y no, sí, no es fácil. Y vos que tipo, está eso en tu cabeza, no sé si como un estrés, pero o como una motivación de, che, hay que seguir, es largo esto, ¿cómo lo pensás? Sí, re, o sea, yo lo veo a largo plazo, como que no me puedo imaginar haciendo otra cosa. Yo siempre me gustó toda la rama de lo que sea así, como la exposición, ¿entendés? Sí. Tipo, me gustaba o la idea de ser actriz, o la idea, o sea, como que YouTube, yo de chiquita no decía quiero ser YouTuber. Claro. Como que salió por la rama de, bueno, quiero, o sea, después me terminó gustando YouTube en sí, pero era como por la rama de, bueno, ¿cómo llego a la gente? Sí. Si no es... Me gusta hacer algo frente a una cámara, claro, es válido, obvio. Re. Y lo que me gusta de YouTube es que puedo como hacer todo yo, ¿viste? Grabarlo yo, editarlo yo. Y como... me fui de tu pregunta. Me fui un poco de la pregunta. ¿Cuál, si tenés que decir una clave para mantenerte, porque estás hace un montón de años, ¿cuál fue? Para seguir, hace 10 años que estás, seguís estando vigente, ¿cuál fue tu clave, ponele? Sí, para mí la clave es eso, lo que te dije de la gente. Como eso, enfocarlo ahí. Como conectar con la gente y no cambiar tu personalidad, porque yo muchas veces de más chica, me acuerdo que me comentaban mucho que yo era muy como, ay, es reapagada, no sé qué. Entonces yo decía, bueno, tengo que estar más arriba, ¿entendés? Claro, sos tranca vos, ¿eh? Sí, yo soy re tranquila, mi personalidad es así. Y entonces yo como que intentaba en el siguiente video, hola amigos, estoy acá. Y viste, como que no podía, y se notaba que no, ¿entendés? Sí. Claro. Intentando todo para agradar a esa gente. para agarrarlos, ¿entendés? Sí. Y yo también era una pendeja boluda también. La abrazamos, la queremos, igual no se merecía tanto hate. No, nada. Pero bueno, era boludo. Y como que yo intentaba, bueno, acoplarme. Sí. Y te das cuenta cuando intentás eso, viste, no lo puedes mantener. Entonces, como mostrarte como sos. Si sos tranquila, sos tranquila. Si sos arriba, no bajes tampoco. O sea, también al contrario. Y nada, así como que conecté con la gente por muchos años. Hay gente que me sigue desde siempre, o sea. Claro. Hay gente que tienen 21 años y me dice, boludo, yo tenía 13 cuando te empecé a ver. Claro. Yo digo, ¿qué? Sí, toda me dicen, su son mi infancia, como... entonces sí. Y yo, pará, como que infancia. Pará, flaca. Sí. No, es una locura. Estás medio vieja voz, el son mi infancia. Re. Pará, y en estos cambios, porque hablamos de esta casi sesión terapéutica, de cambio de vivienda, digamos, que no es solo mudarte sola por primera vez con el paso que eso conlleva. También en el medio, no me quiero meter mucho, lo hablamos un poco fuera del aire, una separación, una ruptura, ¿no? Sí. Una ruptura de algo que es mucho más que una relación, porque fuera de joda es una relación, era una manera de mostrarse, era una manera de hacer contenido, sí, ustedes también eran una dupla. ¿Qué sucede con Bri? Ay, re feo, como le decía, pero sin Angie. A nivel personal, si querés lo hablarás, no quiero... No meterme ahí, pero a nivel contenido, ¿cómo es? Y eso lo hace el doble de complicado, ¿viste? Porque una ruptura normal, como que vos no mostraste toda tu pareja al mundo, no. ¿Entendés? Sí, el flaco que te va a la labura de abogado, va, no sé qué, se separa, está triste en la casa, pero en el laburo no le cambió nada. Claro, re. A vos es un doble cambio. O la gente no está, todo gente que no conoces, viste, opinando. Sí. Eso fue medio un garrón. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron un video? ¿Lo tuvieron que comunicar? No, pusimos un tweet nosotras, pero porque, no sé, dijimos como, no, vamos a hacerlo lo más tranquilo posible, que se entienda que estamos bien realmente, que no siempre tiene que haber pasado algo, viste, tipo una infidelidad, se odian. Entonces como que la gente, o no sé si nos ven en un lugar, es como... Están juntas, pero no, se corta. Es como, nos llevamos bien, todavía nos vemos. Sí, nadie odia a nadie. Claro. Y nada, también como está bueno mostrar eso, hoy en día no estamos haciendo contenido juntas, pero porque no sé, es muy reciente todo. Pero también eso como que lo hace el doble difícil, ¿viste? Tipo, tenés la opinión de gente que no te conoce y tenés una exposición. Como que de la nada teníamos una responsabilidad de contar algo a... Como que capaz no lo querés contar, ¿entendés? Sí. Como que yo decía, ay, Dios, ¿cómo se cuenta esto? ¿Cómo lo decís?
¿por qué lo tengo que decir? ¿Entendés? Capaz no y un poco y es como por qué, pero un poco tenés un porqué. Claro. No voy contra vos, ¿eh? Yo solamente tengo una relación pública sí. Y era como, ¿por qué les tengo que decir? Y a la vez era, pero me remostré con ella todo el tiempo. Claro, es que nosotras elegimos mostrarnos. La gente quiere el cuento, por decirlo de una manera. Y encima, claro, no hay tal drama, ¿viste? Entonces, nada, como la gente no entendió mucho eso. Pero sí, por suerte nuestro público siempre acompañó muy bien. Nosotras hicimos contenido juntas, pero no era que basamos todo nuestro contenido juntas. Eso clave. Entonces mi contenido no cambió y el de ella tampoco. Tipo, sus videos van a seguir siendo iguales y los míos también. Simplemente es como que la gente se acostumbre a que, bueno, no van a ver más esos capes en la cámara. Y por ahí por ahora, por ahí después. Nunca se sabe, es lo que yo... Volvían. Dejamos la puerta abierta. Pero posta, o sea, yo siempre digo que... Hoy es hoy y bueno, y el destino verá qué pasa de nuestras vidas, ¿no? Que yo creo que hay algo ahí como re maduro y re piole también, que bajo mensaje también, ¿viste? Como que la gente está muy acostumbrada a que te separaste con alguien y no lo puedes ver más. Sí. Lo hablábamos afuera de lo mismo con Luli y Marti también, que hay algo de, bueno, sí, y se separaron y está todo bien, y vas a tener peleas, porque parte de la ruptura son peleas, que diga que no hay un roce o algo, porque por algo también uno se separa. Sí, obvio. Pero que haya paz y que no sea esta cosa tóxica de todo termina a las piñas, lo digo metafóricamente, sí, sí, sí. Está bueno también. Y me parece que ustedes, con tanta gente que la sigue y todo, es un mensaje lindo. Sí, es que aparte también compartís muchos años con una persona, compartís como todo, de repente tipo te encontrás compartiendo todo. Como que para de repente cortar lazo y ya está, no nos hablamos más, es como, es re difícil. Y te diría, bueno, hay mucha gente que lo hace, ¿viste? Que corta, no se habla más, no nada. Pero es como medio imposible, ¿viste? Como si compartiste tanto con una persona... Que esa persona desaparezca de golpe. Y también es re raro, ¿viste? Como te lo pones a pensar, es como... una persona que está todos los días de tu vida, todo, no sé qué, y de la nada... Sí, eso es re flashero. Es un extraño, ¿viste? Como, es raro ese concepto, pero es lo normal. Y bueno, sí, también... Yo creo que a veces ese concepto es necesario. Yo terminé como el ojete, por dar un ejemplo, no por ser autorreferencial. Claro, si terminás del orto. Y terminás como el orto, y una persona termina dolida, y esa persona por ahí no solo dice, che, no sé, me ha pasado de estar en los dos lados, de que me corten o de cortar... Y cuando vos te por ahí cortás, por ahí es más fácil, pero el que no puede con la idea de, che, no vamos a ir juntos, eso seguir viéndose a medias debe ser muy difícil. Sí. Entonces ahí tenés que cortar de cuajo y ahí pasa eso que decís vos, qué re loco, de golpe no. Éramos, nos veíamos todos los días y ahora no sabés más nada. Sé todo de vos y de la nada, ¿qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hiciste hoy? Claro. No, y también si eso, es depende de cómo termines. Si terminás como el orto, obviamente no vas a querer seguir viendo a la persona o tener una onda. O si una persona le cortó a la otra persona y la otra no se lo esperaba, ahí también es como, hay una diferencia de sentimientos. En nuestro caso, por suerte, fue todo siempre hablado y mutuo, y fue todo así, tranquilo y bien. Y sentí que eso del hablado y lo mutuo y de lo bien, también es un poco por el amor que hay, y también por el respeto a ustedes, a también la cuestión pública, porque también, independientemente de que es una cuestión personal, también es un escándalo horrible, si es un bardo y todo eso, también... mancha un poco esa peli, por decirlo de una manera. Sí, pero no, o sea, fue más tipo lo personal, o sea, como fuimos nosotras siempre, como fue nuestra relación siempre, y por esto que decís, tipo, si hay mucho amor, mucho respeto, es muy difícil que las cosas terminen mal, o que haya tipo una pelea, porque nunca nos hicimos nada durante la relación como algo malo, tipo, siempre fue todo muy tranquilo y respetuoso, ¿entendés? Entonces, como que nada, así también terminó. Como que también depende de cómo fue la relación, cómo va a terminar. Es un poco, es verdad que se le pone una lupa a eso. Si venía medio tóxica y rara la cosa, ahí termina de explotar todo con la mierda. Bueno, ese fue mi caso. ¿Esa es mi historia? Por ahí fue lo mío. Okay. Se fue todo a la mierda. Che, bueno, dejamos eso ahí. Voy a uno de los temas que tocamos aquí en Fernet con Grego. Es el amor, pero no de esto que hablamos recién, sino que quiero ir a tu infancia. ¿Te acordás de la primera vez que te enamoraste? ¿Pudo haber sido platónico, tipo alguien de la tele? ¿Pudo haber sido un maestro, una maestra? Un compañerito, una compañerita, lo que sea. ¿Te acordás de tipo la primera mariposa ahí? Sí, ¿sabes qué? O sea, a mí me pasaba que no me gustaba mucho a la gente, ¿viste? Como que yo decía... una remera que diga, a mí no me gustaba mucho la gente. Yo decía, ay, qué lindo, no sé qué. Y cuando ya me daba bola, me daba un chocolate, yo decía... Ya no quiero, ya no me gusta más. Como que siempre me costó mucho. O sea, de hecho, la primera persona que me enamoré fue Angie. Que yo tenía 17 años, ponele. Y fue la primera persona que me enamoré que de verdad me gustó.
Así que de verdad me guste alguien, nunca me había pasado así. No sé, que me parezca lindo una persona, sí. Dar, estar, tipo, darme un beso y después ya está. Tipo, hasta acá estoy. Hasta acá llegué. Perfecto, gracias. Como que me acuerdo que había tenido un noviecito en primaria, pero no habíamos hecho nada. Tipo, nuestra sí, sí. acción era un roce de dedos. Y cortamos. No, fue muy gracioso como yo le corté a ese pobre chico. ¿Viste los mapas del colegio? Sí. Bueno, en primaria. Yo recorté el margen, ¿viste? Que se sacaba. Sí. Saqué el margen y en esa tirita que tenía los tres círculos, le escribí. Se llamaba Alex o Axel. Axel. Axel, te mandamos un beso. No, Alex. Alex. Y yo, te mandamos un beso. Y yo le puse, no quiero estar más con vos. Bye, bye, Alex. Y un beso le dibujé. Le hice un pollito y se lo quedé en la mesa. ¿Así se enteró? Y nunca más hablamos, tipo, los dos nos hicimos los pelotos. Ese fue el último contacto. Aparte le puse entre bye, ustedes. Bye, tipo, yo me creía bye, Antonella bye, ¿sí? Era Antonella de Patito Feo. Ay, algo, hay un parecido, hay un parecido. Bye, Alex, es espectacular. Bye, bye, Alex. Y el chabón habrá dicho. Escuchá, bueno, ¿tenemos chupo la información de que efectivamente abrió el papelito y lo leyó? Sí. O sea, lo abrió porque el papelito no estaba después. Uf. Y no te habló más, aparte. Y no hablamos más, tipo. Claro. Fue como, bueno. Bueno. Ninguno nos gustábamos, en realidad. Bueno. Era una pantalla. Qué me miedo. Parece que él era gay. Sí, yo era mi amiga. Sí. Era una pantalla para. Se servían para ese momento los dos. Totalmente. Sí, sí. Alex leyó así y dijo: bueno, no voy a abrazar bueno. a mi compañerito, que es lo que realmente quiero. Ahora me voy a consolar, bueno, amigo, que es lo que realmente quiero. Bye, bye, a la mierda. Bye, bye, Alex. Muy bien. Un besito. Fue genial porque yo encima realmente quería irnos como del tema de ella y le digo, bueno, para ir por otro tema, ¿quién fue la primera persona que enamoraste? Angie. Angie, la concha de tu hermana. No, no voy a seguir con la siguiente pregunta porque van a hacer sobre ella también. Vamos a explicarme esto, que está sponsoreado por nuestros amigos de Alical, que tengo aquí y que probablemente tenga que tomar mañana. En realidad lo tomé hoy. Se fue un cumple de Diego, le mando un beso a mi mejor amigo. Tomamos demasiado Fernet para hacer un miércoles, pero muchísimo. Miércoles. Escandalosamente. Miércoles. Claro, lo tengo acá ahora. Alical está indicado para alivio del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza. ¿Escucharon eso? Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica. Aquí está el polvito, aquí la pastilla. Agarrás un vaso de agua, vos, escuchame, muy simple. ¿Estás con resaca al día siguiente? ¿Tenés uno de estos sobres? Porque tuviste pillo. Te servís agua en un vasito. Tirás estos de. Cuando estás haciendo. Mete la pastillita en la boca y te tomás las dos cosas y se resolvió el tema. Vemos el BNT y seguimos con más. Qué rico que es eso. Sí, sí, es como una... El de limón. Muy bueno. Muy bien, la fan. La fan de Alical. Llegó la fan de. La amo. Vemos la publicidad de Alical y seguimos con más de esta nota con esta persona que es una capa total, Gombri. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo y ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana. Literalmente hoy me levanté en la mañana y fue me miré al espejo y fue claramente en esta zona Alical. Literalmente la frase que me dije hoy. Vos sos muy de salir, ¿no? Mira, como que no nos conocemos tanto, pero eso lo sabés, ¿no? Yo te conocí, o sea, yo la imagen que tengo tuya. Uy. Porque no nos hemos cruzado sí. muchas veces, pero yo me acuerdo una vez, termina la Breche y lo veo a este señor. Lo veo a este señor, a ver. Saliendo así, Afteren, y una dirección, Afteren, repite. Ah, sí, que fue con la de Gran Hermano, fue. Pues. Sí. No era mi casa, fue hace poco. No eso. Era tu casa. Fue hace poco, no, sí. Pero, claro, no era yo, aparte, tengo algo que no sé cómo hacer, que yo ese día no quería ni salir, y de repente estaba gritando, Afteren, no sé en qué. Es tipo, dos doritos después, ¿cómo? Sí. Bueno, ahí fuimos, una de las chicas de Gran Hermano. Bueno, yo ahí no fui. No fuiste. Vos sí. Sí, yo fui. Fui, tuve 5 minutos y me fui a la mía. Igual, la y los after nunca funcionan, ¿viste? No. Y no llegamos, y aparte hubo tipo una pinchada, como que llegamos y, che, no hay hielo, che, chao. No vamos. No. A verga todo. Claro, ya está. La imagen, sí, nunca es buena la imagen mía.
Das mucho esa imagen, ¿no? Grego en los baños. No soy drogadicto, chico. No. O sea, no es soy manija, no es lo mismo, real. Pero es verdad que nunca hay un cuento bueno, estoy de acuerdo con eso. Te quiero preguntar a ti, porque es nuestra consigna con nuestros amigos de Alical. ¿Alguna fiesta o alguna joda en la que hayas terminado y digas, che, no sé cómo carajo llegué acá? ¿A mi casa? No. ¿O a la fiesta? No. buena pregunta. Eso te habrá pasado alguna que otra vez, imagino. Sí, por eso. Pensé que te refiero. ¿No? Se regaló sola. Tipo, ¿cómo llegué a mi casa? ¿Cómo me expuse sola? Sí, sí. ¿Cómo llegué? Porque después de... Sí. Mierda, estoy acá. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No. A nivel tipo topetitud, capaz fue una de las primeras brechas, que reflejero al principio, pero de. Claro, de... al principio, sí. Que este está tal, está sí, tal. Ahí está. Viste que igual ya te acostumbras al toque. Sí. Como que al principio es. Y después, está tal. Sí, como sí. Que ya no te. No, da. Como que se fue un poco esa emoción, ¿viste? O sea, yo de más chica era los primeros eventos de youtubers, era como, quería aparecer nada más, tipo, sí, hola, sí, ¿qué onda? ¿Todo bien? Claro. Uno se pasa. Y yo por dentro estaba tipo, como que me quería ser cool, tranquila, porque decía, yo era la pendejita, ¿entendés? Eran todos más grandes. Sí, hay algo, para mí a veces termina cayendo más genuino alguien que, no sé si sentís lo mismo, de que para mí laburamos en una, en la escena, no, donde... Como que la gente tiene miedo de decirse cosas que te lo blanqué, ¿viste? Sí. Como, sí, ¿por qué sí, no? Sí. ¿Qué refán? Como que yo, tipo... Ay, no tengo idea de lo que haces. ¿Qué haces? ¿Vos quién sos? Exacto. ¿Quién era esa? O tipo, bueno, yo digo, sí. Se lo conocí a Bizarrap hace una semana y le dije, amigo, te amo. Tipo, me senté y dije, te es amo. Es que no hay nada mejor que blanquear o que te diga. Ahora sigamos con la vida, pero primero es, tipo, te amo. Y sí, lo mismo, si alguien viene a decirte algo piola, pero como que lo detienen. Hay un caso eso. Aparte te das cuenta, ¿viste? No te pasa que te re das cuenta. Sí. Cuando alguien es tipo, ay, ¿cómo te llamás? Y te está mirando así. Sí, sí. Es como que te re das cuenta. La gente piensa que no, pero te das cuenta. Entonces, del otro lado, yo también intento hacer eso. Aparte está re piola que, no sé, de la nada vengan y te digan, ay, me encanta lo que haces. Tipo, otra persona que labura lo mismo. Es re lindo. Sí, obvio. Me encanta lo que haces. Me encanta lo que haces. Se tiraban re obvio ahora eso. Me encanta lo que haces. Pero igual hoy sí estuve viendo contenido tuyo, me cagué de risa. Pero bien, te informaste. Y en alguna así joda, no te digo de top, pero de fiesta random, de noche rara. Ah, y una vez fui, o sea, a una, viste, como media jodita. Sí. Pero yo nunca había ido. ¿Viste? Esos lugares que dices, el galpón. Era un galpón tipo todo tirado abajo, sí. Viste, toda gente muy rara, toda la gente que había. Sí, muy drogada y muy rara también. Sí. Pero el lugar ya era como, era todo tétrico, viste. Y yo, esto fue en 2021, yo nunca en mi vida había ido a una joda así. Yo en la Breche, yo llegando ahí, con un outfit de la Breche. Yo había ido toda de blanco, con una campera blanca, toda la fiesta me dijo, parecés Rosalía, yo era Rosalía en esa fiesta. Todo de negro, con gafas, y había un angelito. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? De repente, bueno, voy al baño, era un, tipo un pozo, ¿viste? Sí. Todo destruido, ¿viste? Yo así, yendo al baño. Y como que fue, era una fiesta re random, después la terminé pasando re bien, pero también el lugar, como que era, viste, que son todas como ocultas, era como una persiana, y en una ubicación re como robable, ¿entendés? Yo llegué, no me acuerdo si había ido sola o no. Robable, me encanta. Estaba en una esquina, tipo, diciéndole a mis amigos que estaban dentro, por favor, vengan a buscar, no los veo, ¿dónde están? Yo con mi outfit de la brecha, así, en la calle, viste, tipo, y pasaba acá. Que pasaban los autos, viste, no había nadie, desolado, un frío, hacía, pasaba un auto, no sé qué, y yo, ay, me van a secuestrar. Yo así estaba, viste, como, por favor, sale alguien. De la nave, como una cuadra más después, sale la cabecita de mi amiga, tipo, vení, pelotudo, por acá. Y yo, y después entro a la fiesta y me quedo así, todo para esto, ¿entendés? Casi me secuestran y llegué hasta por onda. Y llegué a este lugar. No hay baño. Era muy raro, era muy, muy raro. Fuera de joda, la fiesta más rara que fui, pero igual después la pasé bien, como que era tan random que me cagué de risa. Dio toda la vuelta, te habías cagado de risa. No me drogué igual, así que vi a la gente drogada, era como, yo desde otra... Sí, otra sintonía. Otro claro, los veía así, me hablaban, y yo, me decían, sos Rosalía. ¿No sabes la cantidad de veces que me dijeron, sos Rosalía? Todo igual. Todo igual, de repente, bueno, no sé. Lado, por lo menos 5 personas me dijeron, sos Rosalía. La Rosalía, la Rosalía era jodita. Sí. ¿Y para la música te gustó o la sufriste? No, estuvo buena, no me acuerdo mucho igual. No me acuerdo ni dónde estaba el DJ, tipo, porque puedo estar en un lugar, era como que te diga, no sé, la mitad de esto, ¿entendés? Y destruido, pero destruido, no, sí, estaba, sí. Era tirado abajo.
Pero no me acuerdo de la música. Creo que estaba buena. O sea, yo la pasé bien. Yo me cagué de risa. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con explícame esto. Muy sencillo. Hmm. Van a aparecer imágenes, tenés que explicar. Cómo... No, no pasa nada. Como bien dice el nombre de la sección. A ver. Bueno, ya tomé más de la mitad del vaso. Yo siento que estoy un poco pedo. Te lo juro por Dios. Terminé el vaso recién. Qué papel. Hace dos segundos. Yo cuando me pongo en pedo, me pongo muy, muy boluda. Me pongo boluda, me pongo como risueña, me pongo graciosa, me pongo divertida. Se tiraba pelón. Y me olvidé que iba. Y yo ya estoy un poco en pedo, boluda, les juro. Bueno, ese es un video que subí hace poco, que es como una tercera parte. Porque yo en la pandemia, viste, cuando no se salía, y sí, no tomaba alcohol hace 1000 años, porque no había tomado alcohol en la cuarentena. Dije, voy a hacer un video poniéndome en pedo sola y preparándome. ¿Qué puede pasar, no? Y grabé el video y me puse re en pedo yo sola, tipo, tratando sin hacer ruido, ¿viste? Mi familia durmiendo, un papelón. Y me maquillaba a la vez. Y como que a la gente le re gustó, le fue re bien. Y después lo hice de nuevo. Y este fue como la tercera parte y me fui a un hotel sola a ponerme en pedo. Me gusta cómo fue cambiando igual, ahora ya un hotel, fue, claro, está poniendo más top el video, de estar, claro, callada en tu casa. Y esta sencilla me costó más, porque esa vez, la primera vez yo me tomé dos vasos y estaba en Narnia, y esta vez tuve que darle, ¿viste? Estaba sola, pero aparte lo que no ven... ¡No me mamo, loco! Lo que no ven es yo así. Sí, sí, la parte aburrida del video. Claro, la puta, ¿cuándo pega esto? ¿Entendés? Porque claro, para que sea gracioso el video tengo que estar de borracha, sí, si no, no tiene sentido. Pará, ¿y cuánto, qué escabiaste? Gin Tonic estaba tomando. Gin Tonic. ¿Y tuviste que meter? ¿Cuánto tiempo grabaste el video? Empecé a las 7, 8 de la noche y lo habré terminado a la 1 de la mañana, me parece. No sé. Una bocha, esto es como una especie. Sí, es que yo ya no podía más. Yo decía, ya no, viste, ya no me pegaba más. Yo decía, por Dios. ¿Qué pasa? Y después apagás la cámara, estás remamada y que se te saliste. No, me fui a dormir. Es rarísimo. Era miércoles, ¿entendés? No había nada para hacer. No. Sí, y aparte me pegó, viste, ya el pedo. Cuando estás solo, sí, viste, te ve el pedo de sueño. Ya era medio como, depresivo. Me caían los ojos, viste. Chao. A dormir. Espectacular. Sí, un miércoles. Igual planazo, tipo, te iba a decir, viendo una tela. Un miércoles a mamar, te puedo invitar una recama. Ni la uno. En la uno de la mesa. Sí. Muy una difícil hablar con alguien y decirle, no sabes el día de laburo que tuve hoy. No sabes lo que fue. Sí, tipo, ¿qué hiciste? Tu laburo es literalmente el sueño de una persona en un hotel a tomar gin tonic. Increíble. Sí, sí, sí. Ahí está, dice, y después me metí en el jacuzzi en pedo. Ah, espectacular, qué buena vida. Eso podría haber salido muy mal igual. Sí. Porque estaba solo. Sí. No lo hagan. No lo hagan en sus casas. El disclaimer. Sí. No creo que tienen que tener un jacuzzi. Es muy difícil que lo hagan igual. No se metan en su jacuzzi. Sí, chicos, no vayan a hoteles y métanse en jacuzzi mamados los miércoles. Que era obvio que lo iban a hacer. Era obvio que iba a pasar. Sí. Vamos con nomás, a ver. El 17 de junio de 2022 dijiste, cuando me dicen Brichu... Y un cuchillo. Y un cuchillo. Esto es porque, claro, como yo empecé de muy chiquita, a mí de chiquita me decían Brichu, mi familia. Y es como, ¿viste? El apodo de nene. Sí. Y yo me puse así en YouTube. Entonces toda la gente me empezó a conocer como a Brichu. Era Brichu. Y yo empecé a odiar ese apodo, pero lo detesto. O sea, lo aborrezco. ¿Viste? Como que te digan, no sé, ¿qué odias? Sí, sí. Greggy. Greggy. Grechu. Hay un solo amigo. No, a mí me decían Gregorito. Ahí era un garrón. No, claro. Porque ¿cómo ese apodo? A 20 años me decían Gregorito, boludo. Claro. Parece que va de nuevo. Claro, es que a mí me hace acordar a mí a los dos, ¿entendés? Y aparte ya no me gusta. Como que no, suena feo. Es feo el apodo, ¿entendés? Como que solo me lo dicen algunas partes de mi familia. Y como que hoy en día casi nadie, pero de vez en cuando, ¿viste? Hay alguien que me dice, porque claro, me conocieron de chiquita. Y bueno, les quedó. Igual ahora en el chat te van a poner Brichu, porque algo que cuando uno, obvio, dice algo, la gente reacciona. Brichu top. Pero con lo contrario, obvio. Claro, es que la gente que me conoce de chica es como, me ve así. Me Farnesito con Gregorito y Brichu, pone mano de la madre, y mala persona. No, a mí me pasó algo muy gracioso, que es que mi viejo se llama igual que yo. ¿En serio? Entonces, por eso me decían Gregorito, porque había, claro, que diferenciar a uno del otro. Eso se hacía mucho antes, ¿no? Antes, tipo el padre. Sí, padre, cosa, exacto. Y entonces le dice antes, como diciendo vos que sos de otra generación, andá las conchas de tu madre. No, pero me refiero a. Eso es de otra época, que... ¿no? De la que venís vos, Gregorio, ¿no? Sí, sí, gracias por eso, Brichu. Brichu, anda a cagar, Brichu. Pero me refería como antes que vos. Como sí, que me parece joven para llamarte igual que tu papá. Ah, para llamarte igual, claro, puede ser. Mi viejo se llama como su abuelo, así que sí, viene de antes. Ah, la arreglo no, ahí un poco. Todos se llaman. Sí.
Y para yo a mi hijo por ahí le pondría Gregorio. Ya sé que está mal, pero me gustaría. ¿En serio? No, para mí tenés que cortar ahí. Sí. Sí, revelarte. Bajo, chavo, a la mierda. Y ponerle Federico. Es claro, Fede. ¿Sabés lo que pasaba de malo? Que por ahí no lo hacían de malo en mi familia, sino que era tipo... Claro, de cariño. Llamaba a un amigo, porque yo de eso sí soy de la época del teléfono, que vos no... Un poco. Enganchado, al final, bueno, era... me pasan a Grego, por ahí decían a Gregorio, ¿y qué respondían? Decían, ¿a Gregorio o a Gregorito? Y el otro lado, no. Se cagaba de risa. Iba al colegio el día siguiente y decía, ayer hablé con Gregorito. Y yo digo, basta, no le digan eso, pregúntenle al hijo, al padre. Ah, bueno, vos, Gregorito. Gregorito, es un nenito. Aparte tengo un nombre de viejo, que lo achicás sí. Y queda raro. Es como un abuelo pequeño, Gregorito. Porque Gregorio es un nombre de viejo. Es un abuelo chiquito. Total, Gregorito, como, claro, sí. No coincide con el nombre. No, nunca. Lo peor es que me terminó, no sé por qué me terminó gustando mi nombre, pero no, de chico no me gustaba nada. Vamos con otro más, a ver. Ayer me pasó lo peor que le puede pasar a una persona. Me caminó una cucaracha enorme. Ah, Dios. No. Cucaracha enorme por la espalda. Literalmente era mi trauma que me pase eso y me pasó. Ahora siento que tengo cucarachas por todos lados todo el tiempo. Ay, no, esto fue hace poco. Yo tengo fobia a las cucarachas y tuve la dicha de que nunca tuve como que lidiar con una cucaracha encima o algo así. Siempre tipo de lejos, grito. Ahora que vivo sola, no sé, cuando aparezca una cucaracha, me voy. Abandona. Adiós, hasta acá llegué. Te quedas vos, pagás expensa, flaca. Hacé lo que quieras, es tuyo. No, yo les tengo mucha fobia. Aparte, me da mucha fobia matarlas porque son gruesas y tienen jugo. ¿Entendés? No es como matar un mosquito. Y nunca en la vida me había pasado eso de una cucaracha. ¿Para cómo fue entonces? ¿Súper fóbica los cucarachas? Sí. ¿Y qué te pasó? Y yo estaba así sentada en mi cama, como en esta posición, ¿viste? Tipo así. Yo tenía un short y de la nada siento, ¿viste? Cuando sentís el hilito del short, digo, ay, un hilito del short. Y después digo, este short no tiene hilito. Sí. Este short no tiene nada colgando. Y lo sigo sintiendo, ¿viste? Digo, será un pelo. Como que cuando me voy a hacer así, veo una sombra tipo gigante y negra. Y hasta que me di cuenta que era una cucaracha, no te puedo explicar. Empiezo, ¡ah! Y ¿viste? Hago así, mi trauma literal. Hago así y no se va. ¡Ay, no quiero agarrar! ¡Atascada! ¡Ah! Y yo, y no salía la hija de puta. Yo loca, o sea, nunca, me agarró como algo. ¿Para cómo no salía? Buena agarrada estaba. No salía. Vos no la tocabas mucho, creo. O sea, y tampoco, sí. A la primera que me doy así, que veo dos antenitas así. Ay, no. No te puedo explicar la sensación. Me recorre un escalofrío. Porque yo, claro, hay un pelo, un palito, un cosito. Cuando caigo, que podía ser un bicho, dije, bueno, un bicho. Cuando veo que es una cucaracha. No, y hago así, a la primera no se va. No, fue terrible. Y ahí la saqué, tipo, en un momento salió y empecé a ir como loca. A los gritos. Sí, casi me muero, fue horrible. Es que me dan mucho... me hace muy mal. ¿Viste la gente? ¿Vos le tenés fobia a algún bicho? Como, No, pero me llega a caminar la cucaracha por la espalda y me muero. O sea, estoy con vos. Obvio. Claro, pero viste cabón. Que hay gente que es como la mata de una. Yo tipo, mi viejo tiene una casa medio así de campo y no sé qué, y un día vi una arañita, una así. Ay, no. Yo volví a vivir en pandemia con ellos. Y 30 años, que fui a buscar a mi viejo. Mi papá iba a matar a uno, ¿qué haga yo? O sea, lo mismo no que puedo hacer vos. Eso me da miedo, no quiero. Claro. Y aparte voy a tirarle algo y les voy a cagar la vida, que dicen que las arañas siempre están de a dos. Entonces yo esa noche sabía cómo dormir, esperando que aparezca la parejita. Encima de araña grande, porque una cosa es la. No, la araña, finita. No era la de. Araña porque de la cuando... finita la agarras así. Sí, para que vas a agarrar. Te juro. ¿Sí? ¿Viste que siempre hay una en la ducha? Sí. Siempre hay una y yo. Igual dicen que es mala suerte, no debería matarlas. No, igual. Como que ahora las respeto, no las mato. Pero no me dan miedo las arañas. Pero una araña gorda. Sí. Y... No, olvídate. Ahí, chau. Tampoco era una tarántula, eso sí. Ah, bueno, estás exagerando un poco. Tampoco era, no se imaginen que tú. La casa no era en Botswana, ¿no? No era. Exactamente. Era obvio que la araña era. Sí, era así, obvio. Y fin. Obvio. Era muy chica. Vamos con otro más, a ver. Cuando era chica me gustaba mucho el vinagre. Me muero. Y mi abuela me dejaba tomarlo sola. Ay, entonces ¿qué le pasa a escondidas la y agarré así y tomé vinagre. Ay, no, Dios. Yo intentando pertenecer. ¡Ay, Dios! Boludo, en medio de una película de terror en el primer porque plano. Aparte, el sepia. Yo cuando era chica me gustaba tomar vinagre. Y cuando era chica mi hermana me dejó tomar vinagre. Yo literalmente, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Es el meme ese. ¿Sabes que la película de terror va a estar buena cuando la protagonista se ve así? ¿Sabes que la trama va a estar buena? Es que encima que ya soy pálida, mirá el filtro que me puse. Cuando... ¿Sabes que te vas a quedar hasta las patas cuando la portada de la peli? ¿Sabes que no vas a poder dormir? Te vas a levantar a las 3 de la mañana cuando la miniatura. Cuando la miniatura de Netflix es esa.
Ay, Dios. Ay, qué no, es que ¿por qué me qué puse bueno ese filtro? Cómo se caga de risa ella, qué capa. Sí, no, sí. Pero bueno, sí, hablando de lo que dije, sí, yo tomaba vinagre escondido. ¿Todo vinagre escondido? No, ahora no, de chica. Pero tipo, agarré la heladera, lo dejaba. ¿Por qué te gustaba? Porque me gustaba, sí, no sé por qué. Mirá, me gustaba. Muy raro. Y mi hermana le gustaba el caldo, ¿viste? Los cuadritos, sí, caldo. Y se lastraba el caldo entero. Tipo, sus. Sí. ¿Estás jodiendo? Pero también escondida, porque no nos dejaban, uy, hacía mal. Y no. Entonces yo, yendo a buscar el vinagre, chau, acá no pasa nada. Puede ser algo muy random, pero viste que Yayo toma aceite puro. No, aceite. Entonces ahí hay que juntar la Yayo con Brice y toma los dos. Pero el vinagre es como... ¿Qué? Exactamente, se lo van a saber eso. No, falta alguien que se tome pero la cheto. El vinagre es un montón, porque es como el aceite, digo, porque es como aceitoso. No, pero ya yo tipo se lo empina, no es que así no. Ahora, al día de hoy. Ay, no. Saca y tiene la casa para tomar así puro. ¿Pero aceite de girasol o de oliva? El oliva. Ah, bueno, el oliva es más rico. Pero sí, tampoco para darte un shot. Para coso, de, no, claro. Tomar así, es muy no pesado. Es que... El vinagre es como más tipo un picle, un saborcito ahí. No. Pero porque a mí me gusta así los pepinillos, todo lo agrio. Ok. Entonces como que... Está bien, justifiquemos el consumo de vinagre. Sí, sí, me la gusta. Adicción a vinagre. Sí, sí, vamos a tratarla. Vamos con otro más, a ver. Ahí te lo dicen otra vez. Qué buen tweet. Ay, sí, sí. Ahora que está furia afuera hay que volver a la cuarentena, claro, miedo. Yo empecé a ver tweets que decían, claro, todos queríamos que se vaya furia y decía, ahora que está furia afuera, y el meme de Toy Story, ¿viste? El cabeza de bebé, medio robot. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Y él era literal, como claro, la queríamos afuera y ahora está entre nosotros. Boludo, la salida, lo que fue de la chica esta, ¿cómo se llama? Ay, no. Cata, que la tiraron con cosas. Qué locura. Estás completamente sacadas del auto. Qué locura. Se está viviendo como un fervor. No, no, aparte era marginal, ¿viste? El vivo. No, sí, sí. Era todo marginal, tipo, se escuchaban las conversaciones. No. Y tirando piedra, ¿no? Un montón. Muy, sí, un sí, montón, sí. Un montón. La recontra vivieron, por sí. Dios. Vamos con otro más. Ay, no, mi abuela. Hola. Ay, no, son muy tierra. Bueno, hoy les traigo la segunda parte del video que había hecho con mi abuela, ese igual. Que yo le decía palabras a ella. Solo que ahora, como su venganza, ella me va a decir palabras a mí de su época o palabras que se usaban cuando ella mi era voz, más chica. Voz. Y... Ay, Dios, háblame de ese vínculo. Más es, del video. Mi abuela la amo, tipo, mi abuela es lo más, es lo más, lo más, lo más. Es un personaje, o sea, a mi abuela no le importa nada. ¿Viste esas personas que no les importa nada? Como le dices, andá y decile esto a tal persona, va. O sea, si tiene que hacer quilombo lo hace, si tiene que... no le importa nada, y es lo más. O sea, me reacompaña en todo, y le encanta grabar videos de que era así. Tipo, siempre, ay, ¿cuándo grabamos? ¿Cuándo grabamos? Ah, eso te decía, se recopaba. Sí, sí, sí. Bueno, ese video era como de palabras de su época, de mi época, algo así. No, le encanta. Tipo, la otra vez hicimos una feria con mi hermana, vendimos ropa que ya no usábamos, todo fue una locura, como 3 cuadras de fila, ¿viste? Tipo, sí, se nos descontroló. Y estaba mi abuela desde el balconcito así, saludando a todos, sí, ¿viste? Sí, y todos, sí, tipo, sí. Yo le digo Lau a mi abuela, desde chiquita, y todos tipo, Lau, Lau, le dicen como si fuera su abuela, ¿entendés? Y mi abuela, él se sacaba fotos. Ella feliz. Ella ama, sí, 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 ama. ¿Qué onda eso? Hablemos de eso, porque fuera de juego, bueno, vos en conjunto con tu hermana... cambiaron su vida y la de tu familia también, re, ¿no? Porque sí, sí, recién sí. Cuando hablabas de tu vieja hace un rato también estaban todos comentando. Sí. Se saben el nombre, conocen claro, a tu abuela. Los aman, sí. ¿Cómo fue ese cambio? Ya están acostumbrados, pero ¿cómo fue sí. Para la familia ese cambio? Claro, ahora sí, pero en su momento, claro, como ellos no entendían bien lo que estábamos haciendo, de repente cuando hicimos como la primera juntada con gente y nos pidieron, fue muchísima gente, nos pidieron fotos, no sé qué, fue como, ah, esto es real. Y claro, les pedían fotos a ellos y mi mamá tipo, ¿por qué quiere una foto conmigo? No, ¿qué te sirve una foto conmigo, mi sí, papá? Sí. Y como que no entendían nada, estaban como, ¿por qué esta gente me está pidiendo una foto? Y ya ahora, hoy en día, como que nada, ya están acostumbrados. Igual se acaban de, como que le sigue pareciendo, sí. Mi mamá se pone re nerviosa, saca una foto y mi mamá tipo... Y es ahí. Claro. Pará, ¿y se aparecen en tu contenido bastante? Sí, sí, o sea, re. Hay una cosa tuya media realitesca, digamos. Sí, pasa que, claro, como grababa en mi casa, era inevitablemente siempre estaba mi mamá ahí, mi papá ahí, entonces era como, bueno, o lo incorporamos. Sí, sí. También yo tenía que estar todo el tiempo, tipo, por favor, cállense, no hablen por 10 minutos, que voy a grabar muy una pesado. Cosita. Y a veces, tipo, si ya estaban ahí, era bueno, que estén. Y también tengo muchos videos con ellos. Y bueno, hay un video que nos fuimos de vacaciones, mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo, y mi abuela fue la estrella del video, tipo, nadie sabe sí. Que yo existo en ese video, como que, es el video de mi abuela. Se lo robó ella por sí. Completo. Sí, sí, total. Y como pará, ahora va a haber algo de que
Tus seguidores van a extrañar re, a todos bueno, esos personajes. Vas sí. a tener que ir cada tanto, ¿cómo sí. vamos a hacer eso? Y bueno, sí, voy a seguir grabando seguramente, cuando venga, cuando vaya. Voy a seguir grabando con ellos. Pero yo pensaba eso, como que la gente se acostumbró a, no sé, una casa con una familia y de repente yo sola. Pero nada, seguramente van a seguir apareciendo. Claro, espectacular. Vamos a ver con otro. Ahí está mi papá. Che, re joven. Claro, vos sos re joven, sí, un boludo. Igual me tuvieron joven, sí. Sí, ¿no? Su sí. pibe. Sí, tiene... Sí, altos bíceps. No, acuerdo. Pero me tuvieron a los 24, así que sí. Ah, chicos. ¿Qué onda? ¿Tu viejo? Ah, bueno, esa foto. Ahí les había regalado una tele por Navidad y mi mamá se puso a llorar. ¿En serio? Sí. Era un video como comprando regalos de Navidad y nada, yo no pensé que iba a ser tan emotivo, ¿viste? Y mi mamá, tipo, claro, lo tomó re emotivo, se puso a llorar y fue un video re emotivo. Pero la mamá, era la lindo. Hija de 20 años, de golpe le regalaron una tele, no entiende nada, obvio. Sí, sí, sí. No, es que no hay nada más lindo que poder regalar, ¿viste? Como a tu familia, como devolverles un poco, es re lindo. Y dijiste que ahora estás viendo lo de, para hacerlo del auto, ¿no? A la comprometida con eso. Digo, la concha de tu hermana. Cerrar el orto, creo. Muy bueno lo que me dijiste, estaban ahí ahorrando y todo, viendo para el tema del auto. Sí, 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 re, o sea, sabes, re. Se, ya sí, sí, sí. La concha de tu hermana. Mi hermano cuando llegue. ¿Sabes cómo van a estar esta Navidad, no? Van a estar así. Haciendo, ya alquilamos cochera. Esperando la llave. La llavecita. Y vos tipo, bueno, no. La boleta más endeudada ahora. No, entonces, sí, full mudanza, muebles, todo. Sí. O sea, un huevo sale todo. Mm. Vamos con otro. Ay, Dios. Me gusta yo que te mal. Chupa todo un huevo, porque yo, llegás acá, yo te vi medio tímida todo, y digo, pero este pibe parece como reti. Y no, nada que ver. No, o sea, depende. Soy tímida al principio, en mis videos no, porque como que la gente ya está. Ya sí. me vio en todos mis facetas. Entonces, como que ya no hay nada que ocultar, ¿viste? Ya me vino recién despierta, llena de grano, despeinada, deprimida, feliz. Claro. Como que ya no hay faceta que no conozca mía, más o menos. Creo que nunca me vieron enojada, me parece que no. Pero como que ya está, ¿viste? Tipo, sí. cuando estoy con la cámara es como la cámara y yo. Claro. Y ya o sea, no, pero fuera de joda, hay algo ahí que, sí. que vos, donde después, vos te soltás. Después, tipo, ya yo como que sí soy más tímida y me cuesta... O sea, al principio soy media como, después ya. Y ese proceso, porque tenés ese tipo de... Si hay que ponerte en alguna de las dos, nunca hay que etiquetar a la gente, pero si fuera por una caja, sí. estás más del lado, por ahí me equivoco, pero por lo que decís, del lado más tímido, ¿eso se fue soltando? ¿Te fuiste soltando con los videos? Porque imagino que no te animaste a hacer lo mismo en el primer video que lo que haces ahora, que te chupaste un huevo. En los videos sí, pero también me pasa, viste, cuando me sacás del video, acabas tipo las cosas en vivo o eso, ya ahora como que me acostumbré más, pero al principio era como... Era raro porque yo estoy acostumbrada a mi video, lo manejo yo, ¿viste? Tipo, sí. ay, ¿qué decía? Lo borro, ¿entendés? Claro. Era un control de la claro, situación. Cuando empezó todo, cosas en vivo, streams o programas y eso, es como distinto. Y ahí como que nada, como que estaba como medio tanteando la situación. Sí. En mis videos ya estaba, es como... Y en la vida, ¿cómo sos en ese sentido a nivel sociabilidad en la vida real? Porque me pasa, sí. no sé, en el programa tenemos ahora a Fran y al Pelado... El Pelado, que es una especie de bestia, es chon, sí. más pegado del país en este momento, un capo. Pero él te lo dice, y Fran lo mismo, de que son re contra, enfrente de una cámara, hacen cualquier cosa, y por ahí, tipo, si van a un evento y hay mucha gente que no conocen, los ponen cómodos y todo eso, ¿vos qué onda? Re loco eso. Yo soy, o sea, bastante parecida, así tipo muy tranquila y tímida. Me cuesta conectar, tipo, con las personas, entonces como que cuando conecto rápido, ahí fluye todo al toque. Pero si no es como que me cuesta, ¿viste? Como no soy tan de... No sé, soy más de cuando la otra persona es un poco sí. más tímida que yo. Ahí yo arranco, como que se me desbloquea una personalidad. Tomás ese sí, rol que como tiene que no paro de hablar, ¿viste? Tipo, ay, Cuando la otra persona como que me inhibe porque es muy extrovertido sí. o lo que sea, yo estoy tipo... como que me... No sé, se me ve versátil, me di cuenta. Sí, sí. Como que depende el contexto, la persona, la situación... Cambia ahí. Te vas manejando. Claro. Sí, ok, sí, sí. Sos un camarón. A ver, vamos con uno más. Ay, hablemos de esto, re lindo, sí vi. Este es mi marca de merch. Tu merch, es espectacular, sí. re fachera. Está bueno, ahora sí. va a salir nada, este mes, una que es mi favorita. Sí, una sí. nueva cápsula, digamos. Una nueva cápsula, sí. Yo le dije a la producción, es obvio que me va a traer una a mí. No, todavía no está hecho. Nada, igual te estoy jodiendo. O sea, si no, capaz te traía. Quizás. Lo mostraba pero, acá. Para venderlo, y me la llevaba después. Este es para Grego, de corte. Este es para Grego, Sí, ¿qué onda? Hablemos de eso un poco. La puta madre, este mes soy pobre, dice Paloma, me hizo reír. Compren Vibrisa. Vibrisa no para de servir outfit. Sí, pero ahora salieron dos cápsulas.
la primera, o sea, son todas cosas relacionadas a mí, porque viste, es como, no es una marca de ropa, sino es algo más para la gente que me mira. Es merch, digamos. Claro, bueno. Es merch, pero también pero es, merch canche, yo quería, usable. Claro, yo quería algo que no sea tipo mi cara, ¿entendés? Sí. Poner la primera vez fue todo como un dibujo en base al té, porque yo siempre en mis videos tomaba té y la gente me relacionaba, me regalaban cajas de té, tipo, venían con bolsas de té, ¿entendés? Sí, era como muy... Claro, era como, te encanta el té, te encanta el té, entonces hice como del té. La segunda vez, a mí me encanta pintar, escribir, qué sé yo, fue por ese lado. Ahora se viene la tercera y la cuarta, que nada, no las puedo decir. No las vamos a spoilear acá. Pero ya están tipo ahí producidas la tercera y la cuarta. Lo que sí tarda mucho, tipo, decir, es un proceso. El rubro textil es mucho más difícil, nosotros tuvimos es marca también, es jodido. Sí, es que la lleva? Gente, viste, no te das cuenta de lo que hay atrás, y es como, oh, son tantas cosas. Y te pregunta, te hago preguntas muy, tipo, más grandes, pero digo, ¿está rindiendo o hoy en día o es algo divertido y nada más? Y... ¿Te deja un mango, nena, o no? No, o sea, lo... Aposta. Lo que más me gusta es que le puede dar, tipo, un trabajo a mi mamá, entonces mi mamá lo hace conmigo. Y nada. Qué tierna, qué respuesta. Y ahí nada, mi mamá cobra de eso. Pero yo más que nada lo que gano, como que lo guardo y lo vuelvo a invertir con la próxima. Como que yo de se sustenta, eso, digamos, claro, eso, pero no es sí. Que vos sacás un mango no, ahí, perfecto. O sea, no tuve pérdidas, le es puedo pagar montón. A mi mamá. Algunas cosas capaz, tipo alguna que otra vez he pagado algo de la cuenta esa, pero la realidad es que es más que nada plata que se queda ahí y se vuelve a invertir cuando sale la próxima. Tipo, se va a generar, se mete ahí de nuevo y así. Me encantó. Sigamos, que estamos hablando de si tienen, están saliendo cosas piolas. Es un chiste para la cámara. Es un chiste para la cámara. Editaba Lourdes. Eso fue un stream de Lourdes. ¿Qué onda la relación con tus colegas, con Lourdes, con Marty en general? Súper, súper. ¿Hay como una buena onda en el universo sí. YouTuber? Sí, re. O sea, yo ellas las conozco hace un montón. Viste que igual no hay tantos youtubers, como que antes no. Era más el ambiente youtuber. Sí, sí, como que, o sea, sí, no lo digo ahora... mal, pero como un poco murió y, sí. Y quedaron los que se sostuvieron. O sea, están tipo los streamers que sí. Suben videos a YouTube, pero no es como antes. Sí, hay mucho streamer que se está volviendo youtuber, sí. Si quiere. Sí, 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 o youtubers, pero que los videos son streams recortados, sí. ¿Viste? En su momento era más como comunidad youtuber. Ahora es como que nada, yo me llevo muy bien con ellas, pero después con el resto como que no... No hay mucha gente, ¿viste? Como que antes sí. Era más los eventos de youtubers y se llenaba de youtubers. Y ahora es más tipo el TikToker, sí, sí. Influencer general, eso te iba a decir, muchos youtubers de esa época se fueron a más influencer general. Sí. Tipo, bueno, Mika Suárez recontra sigue, pero digo, también... Claro, es que volvió hace poco a YouTube. Por eso, volvió hace también. Poco, pero estuvo con mucho tiempo fuerte sí. En Instagram. Lo mismo se pienso con Kevshow, con un montón de... Sí. Pablo Agustín sigue, pero también está streameando. Sí. Ay, claro, se mantienen sí, en otro lado. En otro lado. Sí, es sí, verdad sí. Eso. Como así, youtuber, que veas youtuber, como que. Hay y muy ustedes a la misma vez son como una nueva camada, porque todos esos que nombré son de mi época. No, Pablo Agustín y Mika, no. Sí, yo los veía. Sí, por sí. Eso. Por eso son bueno, yo cuando eso, empecé digo. En YouTube, ellos eran los pegados. Entonces, claro, yo nunca me había podido integrar a la comunidad youtuber porque yo tenía 13 años. Sí, sí. Yo tenía tipo 14, 15, estaba yendo a los eventos, todos. Borrachos, poniéndose en pedo, ¿viste? Claro. Tipo, o sea, tenían 20, viendo, tipo, ¿entendés? La fama por primera vez claro, a los 20 años. Tenían 20, o sea, o más. Y yo, claro, intentando mantener una conversación, pero era como, no coincidía, ¿viste? No eran las mismas experiencias yo ahí en el colegio, ¿entendés? Y como que nunca había encajado. Hasta que, bueno, crecí ya después. No, y creciste y ahora, y digo, creciendo aparece toda esta camada también, digo, de Angie, sí, las sí. Chicas. Pero también viste que de más Juli, grande... José Castro ahora, sí. Digo, hay todo un grupo que, sí, 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 que re. Surgieron ahora. Re, un montón, ahora hay... Como vos decís, ¿dónde sale tanta...? Sí, sí. Antes te conocía, viste, tipo, este. Ahora es como que no, es re loco. Como que de la nada veo gente y digo, ¿de dónde sale esta sí, gente? Sí, ¿entendés? Para vos, imagínate, para mí. Yo directamente ya me perdí, pero es que por TikTok, ¿viste? Porque sí. TikTok es como sí. mucho, ya, todo, te dan todo y bueno. Y lo que es YouTube es como, TikTok es como una especie de fábrica de oportunidades, porque de repente sí. Abrís la cuenta y podés tener 5 palos en tu primer video y de golpe ya sos creador de contenido. No lo digo como sí. Un palo, no digo que no lo sean, digo, está buenísimo. Pero es más fácil también eso, pegarse. Eso, es más fácil y después está muy difícil sostener porque hay millones. Viste que hay muchos que tipo de la nada lo ves acá y después decís, ay, nunca más me apareció esta persona en mi inicio. Exactamente. Porque TikTok tiene eso, te recomienda cuando quiere. En YouTube, en cambio, es la gente que elige sentarse sí, ver un video de 20 minutos. Buscarte y ir a verlo. Es porque te quiere ver, claro. 100%, 100%. En TikTok es como que estás así. Perfecto. Cerramos con esta, ¿verdad? ¡Ay, justo! ¡Mirá! ¡Justo! El timing. La producción está... El timing. Muy bien. Subido TikTok el mismo día, estoy re TikTok.
Ahora estoy subiendo más, pasa que soy muy colgada con TikTok. Como que lo tengo ahí y cada tanto subía bailando, cada tanto. Pero ahora estoy subiendo más. Ver, la gente está esperando. Cuando pinta ahí. Muévete las pilas, ¿okay? Yo tengo que hacer un agradecimiento más, nada más. Que so, a mis amigos de este lado me queda mucho más fácil la heladera. Le voy a decir una cosita. Nada le gana al placer de disfrutar una Coca-Cola cero bien helada, ¿eh? Sí, la combinación de sabor, efervescencia y frescura la hacen irresistible. Y tengo una pregunta. ¿Es la mejor Coca-Cola? Sí. Probala. ¿Ok? ¿Todo cómo lo dice? ¿Estuvo bien? Muy bien. Sí, igual me gusta posta. Bueno, salió bien, salió bien. Me encanta esta heladera, me la voy a robar. La ¿sabes que halagan mucho los que vienen en la heladera? Es no halagan tanto buena. El programa, pero halagan mucho la heladera. Tipo, me encanta la heladera. ¿Cómo te fue con Grego? Buena heladera. No, muy buena heladera. Muy buena heladera, boludo. Tipo, ay, andá. Vos hablando con una colega, andá, es muy buena la heladera. Es muy te buena la heladera. No te la llevás, pero queda linda de fondo, combina. Pero la tenés ahí al lado. Es que es buenísima. Llévatela para el depto, dice. Claro. Está full. Regalo de moda. ¿Qué tenés ya? Tener, como sí, tener. Claro, nada. Tener, como tener, tengo. La silla para el escritorio, pero no sí. Tengo escritorio. Okay. O sea, está la silla, está todo en una caja. Espectacular. Y la mesa, que también está en una caja. Pero después. Una silla para escritorio, está todo. Es una buena frase. Y después como que están todo como en proceso, ¿viste? Tipo, estar haciendo la cama, el sillón y nada. No. Y después tenía una mesa ratona de una vez que hice una cosa, así que como que tengo una base cuando me lleguen esas cosas, pero bueno, son muchas cosas. No, está bien, está muy bien. Paso a paso. Justo falta eso, Grego, dice, agradecer. Justo me falta, ¿sabes que no tengo heladera? Pongo esto. Pones, era rarísimo. El tupper de mi idea. Sí, se veía todo, aparte quedaba re feo. Porque ahí queda re nano. Sí, sí. La ravioles del día anterior. Todo. Y re metido todo el hueco para arriba. Metiendo la mano al fondo para sacar algo. No había una coca ni un pedo, tenía todo. Pero tenía que usar cada vez. El brócoli frisado. Para empezar a meter ahí la comida. Che, ¿qué te gustaría que suceda? De aquí, vamos de acá en adelante ahora. Hablamos mucho de tu pasado de aquí en adelante. De acá en adelante. ¿Estás haciendo teatro? ¿Digo bien? Hice en 2021. Que ahí, bueno, ubicás la serie que hicimos Amor Propio. Sí. Fue como una serie web, ahí conocí a Juli Castro, Chopa. Ahí nos hicimos amigas, básicamente. ¿Te copó esa experiencia? Sí, me copó. ¿Tenés ganas de volver a hacer algo acentuado? No sé si ahora estoy para hacer teatro, pero me parece tipo una experiencia que me encantó. Me gusta mucho como la conexión con la gente, pero también. Es reflejero. Sí, eso es buenísimo, pero también te desconecta, viste, del online. Como que no estás tan presente en el contenido, estás más en eso que es como. Se siente como más, pero a la vez capaz son mil personas contra. Sí, millones, quizás. Claro. Pero es una experiencia como, no sé, re flashera. Para mí lo mejor que tiene esto es como cuando rompes como esa tercera pared, ¿viste? Sí. Y como ves a la gente y conectas con la gente, es como re loco. Pero no sé si hoy en día volvería a hacer teatro, más adelante me encantaría. Me encantaría hacer algo con un personaje más. Eso era un personaje, pero era medio. Porque tuvimos confianza, porque tenemos confianza y salió de gracioso que dijiste tercera pared. Y es cuarta, hiciste así, fue muy tipo caro pardíaco. Viste, caro pardíaco ahora sí. Sí, abro comillas, cierro comillas. Pero sí, pero está bien, entiendo perfecto, soy re molesto. La bueno, ya me jodió de viejo. No, es un insulto para nada, la amo. Me devolví una, chicos. Si ya te interrumpí, no sé de qué estás hablando. Ya está, flaco, ya está, no sé qué tal. Sos una mierda. No, bueno. Igual aguante caro pardíaco, no es un. Es un halago. Por eso, un halago. Un halago. La amamos a caro. Yo tengo ganas de que venga acá, pero no sé si me hace a caro pardíaco durante 2 horas. Estaría bueno. Y bueno, podés hacer una versión corta. Sí, una versión cortita con caro. Tipo media hora ahí, rapidito. Me encanta. Bueno, pará, entonces, por ahora, volver al teatro no, ¿qué te gustaría que suceda? Y vamos a planear, no sé, hasta el final de 2025, si pudiéramos idear algo. ¿Al final de 2025? O sea, así como meta cercana, me gustaría llegar a los 2 millones en YouTube. Y nada, meterle mucho a mudarme y estar bien como cómoda, qué sé yo. Y ya como más lejano, porque en este momento estoy como corta de presupuesto, pero más lejano, tipo, me encantaría viajar mucho, tipo, hacer muchos viajes por mucho tiempo, como irme, no sé, 3 meses de viaje. Mirá, estaría piola. Me gustaría. Y nada, grabar un montón y eso. Eso me gustaría. Vos tenés eso a favor de que podés medio que laburar desde donde quieras. Sí. Sí, sí, sí. Sería tipo dar de baja el alquiler o alquilar tu departamento. Ah, ya empieza a producir las cosas, chabón, re pesado. Pero posta, ponés a alquilar acá, alquilás en un lado que no te maten con alguien. Sí, sí, sí. No, y aparte. Tenés que vender la marca hacia el viaje. Claro. Y aparte que siempre el contenido es más de viaje, ¿viste?
Claro, garpa más, ¿o no? Sí, 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 o sea, va. No, no sé igual, ¿sabes qué? No sé, porque cuando yo me voy de viaje, capaz si hago 4 vlogs del viaje, ven el primero y los otros 3 como que... Y bueno, pero siento que si te vas 3 meses no sería vlog de viaje. Claro, yo sería como vivir en como otro vivir lugar. Ahí, tendrías cosas distintas, flasheras. Claro, re. Como cheque. Pero es verdad que para mí... Ah, se da vuelta todo el tiempo. Sí, no, sí, no. Pero también hay algo de que no yo... No sé si... No, es que yo creo que el seguidor quiere que estés en el mismo lugar que él un poco, ¿no? Aunque te vean de otros lados. Pero digo, el que te empezó viendo en... No sé, yo pienso puede eso. Puede ser, puede ser. A nosotros nos pasó con los Fernández. Sí, viste que... Lo hicimos en todos lados y siempre pensamos que cuando vamos afuera le va mejor y... Sí. Sí, hay algo de que la gente no quiere que estemos acá en la embajada. Pa. O sea, lo que está bueno es que tenés cosas para mostrar que... Sí. Tipo, podés sacar contenido de cualquier cosa. Tipo, ir al súper y mostrar lo que hay en el súper y ya tenés un contenido. Pero sí es verdad que la gente como que se acostumbra a algo, ¿viste? O sea, ahora me están todos diciendo como... Ay, no, ya no vas a estar en esa pared, en ese claro. cuarto, ese bueno, espejo. Igual, sí, igual eso se terminan acostumbrando. Sí, obvio. O sea, es más, le va a gustar más. Sí. Pero es como... Déjenla crecer, chicos, déjenla crecer. Mirá, brisan un road trip, pero Europa compro, dicen. Muy bueno. ¿Okay? Ya les pegó el fernet, me parece, y por eso empezamos a pelear. Nos vamos a tirar cosas. ¿Cuánto fernet tenés que tomar para estar en pedo? No, ayer terminé muy mamado y no tengo ni idea la cantidad de vasos que me tomé. Ponele más de 10. No, depende del vaso. Tipo, este vaso ese grande. Vaso. Ese con 10 vasos de estos sí, estoy re mamado. Pero son, ¿10 no, vasos te tenés que tomar? No, no, pero me ponés, me tomo 10 vasos, recontra. Para ella estoy en pedo del 7, no sé, pero me tomo los 10, eso es lo que digo. Claro, claro. Me gusta. Claro. O sea, no es que, viste, que hay mucha gente que dice, porque, de hecho, no tenemos acuerdo con la marca de Fernet. Hay gente que piensa que tomo Fernet, yo no lo tomaba porque por una cuestión comercial. Me gusta el Fernet. Es muy rico. Ah, ¿es tu trago medio de cabecera? Sí, yo tomo o gin tonic o Fernet. Fernet. Sí. Me jodiste a mí con la vida nocturna. ¿Vos te gusta? ¿Estás saliendo? Y ahora sí. Ahora sí. La abrí soltera, hay que salir. No, ahora ya me cansé, ¿viste? Salí como que durante mi vida yo siempre fui más, salía una vez al mes, como muy tranca. Y claro, bueno, vamos a evadir los trolls, sí. vamos a apagar la cabeza. Salí, y ahora ya estoy como... O sea, hace 3-4 meses que le estás metiendo la claro, todos los fines de semana. Y yo salía una vez al mes. De repente, viernes, sábado saliendo. Ah, le metés los 2 días. Ok, sí. ¿Quién es esta persona? No, y ahora ya está. Ya está, basta. Ya pinché. Ya pinchó, ¿no? Hasta que llegué. No, ahora estoy para estar chill. Claro, y ya. Ya está, ya fuiste a la brecha. O sea, voy a... Ya se encaró toda la brecha, chicos, ya está. Ya está, ya. Yo literalmente la brecha. En la esquina ahí. Yo la brecha. Escribiendo en un papelito del mapa. ¿No bye, bye. Tirando papel. Ahí lo abría, aparte. Nadie agarra el papelito. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, escuchame, tengo regalos para ti. ¿En serio? En serio. ¿La pasaste bien? Re bien. ¿Sí? Me cae de risa. Bueno, yo también. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Siento, se me pasó una hora y media, creo. Un montón. Sí. Sí, estoy, sí. En la charla. Son largas las notas acá. La pasamos muy lindo. Sí. Escuchame. Me cae de risa. Bueno, creo. Espero que la hayamos pegado. Bye bye, Alex. Sábado. Bye bye, Alex. Y el besito. Sí, bye bye, Alex. Brilla habló del tema con Angie. Sí, sí. Chismosa ya habló. Mirá sí, el domingo chismosa. En YouTube. Tengo intriga de los regalos. Creo que le tierna pegamos. Esa bolsita. Sí, bueno. ¿Por qué tan tierna? Porque vos sos tierna y porque Nati, nuestra productora, es la mejor. Mirá, ahí está. Mirá lo que dice ahí. Para abrir, gracias por venir. Ay, más tierna. Mirá, queremos. Son regalos ay, directos del corazón. ¡Qué tierno! Pará, pensé que iba a ser algo tipo sponsor. No. Te iba a decir. Son regalos de verdad. No, son regalos de verdad. Ay, no, y repensados. Repensado. Natalia la rompió. Ay, acuarelas no, porque no. Pintás. No, me muero. ¿Quién es Natalia? La voy a abrazar. Acá está Natalia. Abrazar. Ay, me enredé todo. ¡Sí! Todo lo que te estaba contando. No lo puedo sí, creer. De macho encima, qué rico. Ay, no. Y no. Esto, para que sigas escribiendo, tengo entendido que te gusta escribir. La ternura, re, todo, literalmente. Bueno. Metimos en una bolsa tu personalidad. Me encanta este mate. Sí, porque yo ahora que estoy empezando. Dijiste que lo tenías que cambiar o no. Le pusimos tu logo. Dale, no, es buenísimo. Y atrás el nuestro, para que te acuerdes de nosotros. Es buenísimo, me encantó. Estamos unidos de por vida. Acá que todo el mate, pero tú de Grego. Cuando toma este lado me ve a mí y ahí te veo. No, me encantó, muchas gracias. No puedo creer, está repensado. Ay, mejor contenta. Que mi regalo de cumple. Sí. Bueno, feliz cumple. Gracias. Fue poco encima, ¿sí? Así que lo tomo como un regalo de cumpleaños. Muy bien, fue tu regalo de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, después la abrazas a Nati. Escuchame, el chat bancó el regalo. Yo quiero no, agradecer a la embajada, está Luchito por ahí, Tincho. Hoy la bebé más linda del mundo, no la vi. Hoy está por acá o no.
está. Ah. Ay, yo vi una bebé apenas llegué, me abren la puerta una bebé. No, 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 es tremenda, es tremenda, Mila. Está chiquita. Sí, sí, bueno, está por ahí. Agradecemos a la embajada, este lugar se llama La Embajada. La pueden buscar en Instagram, es @embajada.la. Pueden venir aquí, que los se vean estas cámaras así hermosos como me estoy viendo yo en este momento, como se ve esta chica, miren lo linda que está. Miren lo linda que está, mirá esto, la iluminación, todo. Él se ve muy bien. ¿Querés tener tu podcast? Vení aquí acá, vos haces el tuyo, vení acá a hacer dale, un podcast. Dale, re, dale, ¿re? Con quito color. Quiero hablar allá con te robo el spot. Como, no, no, bueno, mismo ahora. Ferné Combrí. Sintoni Combrí. Sintoni Combrí era re chorra, era. Era muy ladri. Y aparte acá lo hacía, Martín no me decía nada. Pongo, tipo, no, hay un nuevo programa. Y pongo una ladrina. Sí, 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 sí. A mis socios en esta aventura, que son Natalia y Manuel. Que Nati está Simón en camino, así que le deseamos lo mejor a Simoncito, hijo del Fernet, le podemos decir. Otro hijo del Fernet. A Sofi Natale, que hoy está de vuelta con nosotros, y eso nos pone muy contentos. Te queremos, Sofi. En realidad, ellos yo no te quiero tanto, pero bueno. Y a Manu Donamari, que está a lo lejos, y a Lugo, que a tanto ver el Fernet Congreso, muy de vez en cuando. Luchito, ya nombré a todos, creo que estamos bien. A Coca y a Lical por acompañarnos en esto. A la gente que con este proyecto volvió a cambiarme la vida, no me lo olvido nunca, muchas gracias. Y por último, y más importante, a Bri. Gracias, agrego. ¡A mí, a por mí. Ser tan capo! ¡Tarado! Era muy imbécil. Abrí, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, me cae de risa. ¿Te qué colgado? Ahí, boludo, era muy triste. La pasaste bien. Sí. Bueno, me da regalo muy a la divertido. Gente y así te pagan, loco, no te das ni la mano. Voy a comprar el merch de la nueva cápsula, recuerden eso. Y este programa cierra de la siguiente manera. Yo me voy y vos a tu gente le decís lo que quieras. Ah, bueno, sí, me gustó. Cerrás vos. Me gustó. Ahí está. Bueno, gente, gracias por bancar del otro lado. Se viene mucho contenido de mi mudanza, se viene una próxima cápsula y gracias por bancar. Chau. ¡Mua! Los quiero. Vamos de nuevo, preguntas malas, un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un fernecito que arrancamos. Ya, ya, ya.